Hola. Hola, Luis. Soy yo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, te veo. Me voy a destapar la cara un poquito. Está bien, yo también voy a correr la luz de acá un poco. ¿Cómo va? Bien, todo bien aquí, preparándonos para nuestra cuarentena total de la región metropolitana. Bueno, acá ya sabemos bastante de eso porque estamos hace 60 días, 60 días con esto. Sí, acá, bueno, han subido mucho los casos los últimos días, así que empieza mañana. Y por supuesto que están todos los supermercados llenos porque la gente cree que el mundo se va a acabar. Podemos pedir permisos como siempre para comprar, pero hay un poquito de histeria colectiva como suele pasar. Hola Luis, hola Marta Paz. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, tengo Hola a listo todos, los. hola Lucas, hola ¿Benja? Maca, hola Benja. Cumple bien, querido. ¡Benja! ¡Feliz ¡Feliz cumpleaños! cumple, Benja! Gracias, gracias a todos y todas. ¡Feliz cumple de ese bigote! ¡Feliz cumpleaños! Benja, te vamos a cantar online. No, no me canten online. Ahí sí que se cae la conexión. Sí, 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 sí. Nos renuncia Macarena. ¿Dónde está Macarena, que está callada? Aparecí, estoy. Ahí está. ¿Cómo Ahora andan? apareció. Macarena, gracias por venir. Yo creo que a Macarena, creo que si la vi dos veces en... Es mucho. Es muy simpática, es todo lo que puedo decir. Y es una profesional sumamente conocida. Tratá de no contar nada más, porque el resto... Lo segundo es cierto, Benja. Lo primero lo pongo entera de juicio, pero lo segundo es cierto. Lu Peligroso. Lucas, claro, Lucas la conoce porque Lucas hizo la residencia con ella. Pobre Lucas. Lucas sufrió y padeció acá. Sí, por eso se fue a la isla y no vuelve más. Exactamente. Efectos secundarios. No, pero hoy No, sí. somos grandes amigos. Se nota el interés porque hay ya bastante gente conectada y vas a estar online a través del Zoom, a través del Facebook Live. Así que va a ser. Estamos tan tecnológicos acá, cada vez más que me impresiona. Partimos apretando un botón y dejando de... Es un poco preocupante, sí. Sí, como todo tiene una curva de aprendizaje. Me encanta que haya podido la HB subir todas las charlas al canal de YouTube porque las venían pidiendo. La gente me preguntaba, Sí, che, ¿por qué se dio de sí. baja esta? ¿Por qué se dio de baja aquella? Están Muy bien eso, Muy Irepa, buena sí. esta. Me parece, yo no sé qué pasa, Maca, en Estados Unidos, vos que estás tan lejos, pero acá en Latinoamérica es como que esto ha subido la moral así, pero marcadamente. O sea, realmente la gente se pone contenta viendo esto. Sí. Sí, acá yo justo le decía a Lucas, está todo el mundo aprovechando este tiempo. Nosotros seguimos trabajando como normal, con lo cual de todas estas oportunidades, no pudimos agarrar, va a estar todo el mundo para cuando termine esto mucho más inteligente y van a saber un montón y nosotros vamos a estar acá sin haber aprendido nada. Pero la verdad que sí, nosotros no tenemos... cuarentena acá obligatoria, pero los estudiantes están haciendo esto online y se prenden bastante en las cosas que, viste, que se comparten y eso. Porque también están en la casa sin trabajar, sin saber qué va a pasar, esa ansiedad, creo que esto por lo menos aliviana un poco, ¿no? Sí. No, la verdad que está bien, 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 bien bueno. Sí, yo le Nosotros, decía yo estoy... a María Paz que por ahí esto de, aunque no sea tan seguido, pero ya que se ha hecho un grupo tan grande y eso, de que no se corte, ¿no? Si alguna vez el coronavirus se desaparece, vaya Dios a saber, cómo continuar, ya que el grupo está así tan grande y tan sólido, ¿no? Sí, y me parece que lo que va a tener consecuencia después es que en Latinoamérica en general estamos como muy atomizados, ¿viste? O sea, se sabe que hay mucho caballo en Latinoamérica, hay mucho veterinario en Latinoamérica, pero estamos como muy generalmente poco organizados. Quizás, bueno, Luis con la gente de reproducción están un poco más armados en ese sentido, pero lo que somos los cirujanos, los internistas y los clínicos generales estaban, viste, como muy abandonados. Yo creo que lo que va a pasar de acá es que se va a fortalecer mucho el tema del foro latinoamericano de la HVE con la AVE y con los de Abravec y todas esas iniciativas de nuclearnos más. Me parece que eso se va a fortalecer, sobre todo con el laburo de María Paz, porque, y los de Argentina también. Para empezar, porque ya de golpe les vemos las caras a la gente.
Sí, o sabés sí, yo creo quién que... está trabajando en qué, o te conectás, ¿no? Con gente que sí. antes... No, y solía existir antes como cierto recelo por la información en lo que era Sudamérica, como que el que tenía un truco se lo quería guardar como si fuera a ser la gallina de los huevos de oro, y con todo esto la verdad que se vio que no es eso, no es esa la filosofía, en realidad es lo opuesto, está todo el mundo compartiendo sus experiencias y su conocimiento, así que sí. Está buenísimo, se fortaleció un montón a nivel comunidad, está buenísimo. Sí. Gran sí, iniciativa. Voy a aprovechar de compartirles justo hablando de lo que comentaba Benja, de estrechar lazos y la comunicación que se ha generado, que ha sido para mí súper impresionante ver la cantidad de gente que se conecta de otros países, que tienen ganas de interactuar, de preguntar, etcétera, compartir su experiencia, que además de las asociaciones, desde el 2018 se formó la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Equinos, donde están todas las de Latinoamérica, más Portugal y España. Y justo en este periodo se han ido armando los grupos de trabajo, que existen 6 grupos de trabajo, uno de enfermedades infecciosas, de medicamentos y doping, de uno de acreditación, para que los que no tenemos desarrolladas las especialidades comencemos a tomar un poco la guía de los países que ya lo tienen. Así que eso también, yo les comparto a toda la gente de FIAVE, todas nuestras charlas, hoy día además en la página de HB pueden ver que compartimos otras actividades que hay online, que justamente me llegan a través de los colegas de otros países, y concluimos todos en compartir todas las instancias que haya de educación continua en este periodo, y de aquí en más, entonces también eso se está, yo creo que reforzando, aprovechando que también en esta instancia todos tenemos un poquito más de tiempo de nuestros trabajos, que a veces son muy individuales, muy en terreno, nos cuesta comunicarnos, así que creo que va a ser provechoso de todas maneras. Sí. Sin duda. Estamos en hora. Tengo otros avisos, pero los vamos a dejar para el final, para comenzar con Macarena. Yo voy a apagar la cámara y les voy a presentar a Macarena, a quienes no la conozcan, y luego le dejamos la palabra de lleno a Macarena. Bueno, entonces, para quienes no conozcan a la doctora Macarena, pero yo me doy cuenta que hay muchos fans de ella en esta charla, Macarena eso puede ser peligrosísimo. Es un médico veterinario de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ella es magíster en ciencias, diplomada en el Colegio Americano de Medicina Interna, y además tiene un PhD. Se desempeña actualmente como profesora asistente de medicina equina en Washington State University. Tiene un amplio currículum en torno a la medicina interna en equinos, enfocado en la investigación en inmunología equina y en enfermedades infecciosas, tales como el rodococos y el coronavirus. Así que te dejo, Macarena, la palabra para que comencemos. Y como siempre les reitero, es ser cuidadosos con sus micrófonos y cámaras, y las preguntas las dejamos al final de la sesión. Ok. Bueno, muchas gracias, María Paz. Yo voy a empezar por agradecerle a la Asociación Chilena de Veterinarios de Equinos por esta oportunidad enorme, sobre todo de contactarme con un montón de gente que, bueno, que no me había contactado antes, de tener un espacio en este foro, y también agradecerle al resto de la gente que está conectada. Sé que en algunos, dependiendo de dónde estén, es un poco más tarde, para nosotros acá es bastante temprano, y con eso voy a también apagar mi cámara así no se interfiere, y las preguntas son al final, pero vemos que va saliendo. El tema de hoy, mi idea era, si es que puedo avanzar el slide, usar más o menos 40 minutos máximo, tratar de no pasarme de eso, simplemente porque yo creo que después de eso no solo nadie presta atención, sino que hasta yo me aburro de hablar, entonces tratar de mantenerlo ahí a más o menos 30, 40 minutos, discutiendo un poco, compartiendo el tema de fluidoterapia enteral, y tratar de compartir un poco el porqué. Yo creo que esto es muy importante, cuáles son los usos que tenemos nosotros acá en la clínica, un poco de si esto no es algo que se usa o que la gente usa, cómo ponerlo en práctica, es decir, bien práctico, qué tipo de fluidos usamos,
acá, y lo más importante es que esto es simplemente un poco mi experiencia personal, o la experiencia personal no solo mía, sino del grupo acá en Washington. Lo que hacemos todos los días, nosotros usamos muchísima fluidoterapia enteral, entonces yo creo que tenemos bastante experiencia, pero bueno, entendiendo que no es ni la única forma de hacerlo, tal vez no sea la mejor forma de hacerlo, es un poco compartir la experiencia más que nada. Y el gran problema, yo creo, yo lo veo con nuestros estudiantes de veterinaria cuando llegan a la clínica, o con los veterinarios de, que nos refieren casos, creo que el problema de fluidoterapia enteral es que no se usa de rutina, acá es casi que no se usa para nada del todo, y yo creo que eso viene por varios lados. Por un lado, creo que se percibe como una opción segunda, ¿no? Bueno, voy a dar fluidos enterales porque el dueño no tiene plata, o porque no puede gastar, o porque el caballo este no vale. Y también creo que por el otro lado es una falta de familiaridad con la modalidad de dar fluidoterapia enteral. Y eso tiene, me parece a mí, viene arraigado de antes, o de todo el training que todos tenemos. Porque mismo nuestros estudiantes, cuando llegan a la clínica y yo les pregunto algo de fluidoterapia, para ellos la fluidoterapia es parenteral, es como algo que está grabado en nuestra cabeza. Y yo estaba mirando un poco así textos en inglés y en español, ¿no? Preparando la charla esta, y me encontré con muchísimos de estos, de estas como frases, que es: la fluidoterapia se define como administración parenteral de líquidos por catéter venoso, ¿no? O PowerPoints, que es la fluidoterapia. Bueno, administración parenteral de fluidos. Y creo que eso es lo que todos nos grabamos en la cabeza, básicamente porque la administración parenteral o endovenosa es la que más se usa, de las que más se sabe, hay mucha investigación, en humanos es muy usada, en pequeños animales es muy usada, entonces creo que nos quedamos un poco con eso. Ahora, por suerte, me parece a mí que se está generando más información en todo lo que sea fluidoterapia, no solo enteral, pero intraósea, intraperitoneal, entonces se está expandiendo un poco la definición, pero es todavía difícil de recordar que existe esta otra vía para administrar fluidos. Y creo que la última razón por la que no es muy utilizado en la práctica equina es el hecho de que necesita un tubo nasogástrico. Para hacer fluidoterapia enteral, lamentablemente eso es casi algo que hay que hacer sí o sí. Y la razón es porque el consumo voluntario en caballos es muy difícil de obligar a un caballo a tomar agua o de estimularlo a que tome el consumo voluntario. Entonces, los caballos, el problema es que casi todo el consumo de agua que hacen, lo hacen porque está relacionado, ese consumo de agua es relacionado con el consumo de alimento o la ingesta de alimento. Entonces, en el momento en que el caballo deja de comer porque está enfermo o porque tiene algún síntoma de anorexia, deja de tomar agua. Y eso es difícil de estimular. Si bien hay algunas publicaciones que dicen, muestran que el aumento en consumo de sal o algunos mezclas de electrolitos pueden aumentar el consumo de agua. La verdad que aumentarlo a un nivel que sea terapéutico, por ejemplo, para corregir electrolitos o para tratar una deshidratación, no se logra con ese tipo de estímulo. Entonces caemos en tener que poner un tubo nasogástrico. Pero el caballo, si bien tiene un montón de desventajas del aparato digestivo, porque es como que está un poco diseñado para problemas, creo que la gran ventaja que tiene es que está un poco diseñado para que este tipo de terapias, o por lo menos me parece a mí, si bien el estómago del caballo es chico, tiene 8 o 20 litros, dependiendo del tamaño del caballo, ¿no? La ventaja es que se vacía de forma rápida. Y hay varios estudios que muestran, le ponemos 8 o 10 litros y en 15 minutos ese estómago está vacío. Con lo cual, eso nos da una puerta de entrada o una vía de entrada de fluidoterapia que puede ser de alto volumen. Tal vez no todo el volumen junto, pero si cada 15 o 20 minutos yo puedo dar 8 litros, eso suma una cantidad impresionante de fluidos. La otra ventaja de del aparato digestivo de caballos es el intestino delgado, que no solo es largo y tiene alta capacidad de absorción, sobre todo esa parte proximal del intestino delgado, pero está muy regulado por el tema hidratación. Cuando el caballo está deshidratado, esa absorción de agua en el intestino delgado está muy aumentada, se absorbe la mayor cantidad de agua que entra, es difícil de saturar.
Ahora, una vez que el caballo está sobrehidratado o que tiene un valor de hidratación normal, esa absorción de agua en el intestino delgado disminuye. Y entonces esa combinación de dar alta cantidad de fluidos porque el estómago nos lo permite y tener la habilidad de saturar la absorción de agua del intestino delgado nos permite aumentar la cantidad de fluido que llega al intestino grueso y al ciego. Y esa es la ventaja de este tipo de fluidoterapia. Si bien una parte de el agua puede llegar al colon menor, es bastante menos, por eso yo puse que el colon menor, vamos a discutir después en un poco más adelante algunos otros tratamientos y fluidos rectales, pero en líneas generales se puede decir que llegamos con bastante cantidad de agua al colon y al ciego. La otra gran ventaja del sistema digestivo del caballo es que una vez que nosotros ponemos el agua por tubo nasogástrico en el estómago y ese estómago se distiende y aumenta el tamaño, se estimula el reflejo gastrocólico. Y ese reflejo gastrocólico lo que hace es estimular la motilidad o las contracciones del intestino grueso, sobre todo. Y eso ayuda a que para cualquier problema intestinal de obstrucción o de impacción que podamos llegar a tener en el intestino grueso, esa motilidad extra ayuda con ese reflejo gastrocólico. Así que la combinación de el gran volumen, la capacidad de pasar el intestino delgado y llegar al intestino grueso y al ciego con alta cantidad de fluidos y de este reflejo gastrocólico son las cosas que hacen de esta administración de fluidos enterales una herramienta que para mí es muy útil. Lo veo, nosotros la usamos mucho. La usamos mucho en casos de deshidratación moderada a leve, no en casos de deshidratación severa. La usamos para corregir electrolitos, varios. Y para mantener la volemia, eso es algo que lo usamos bastante seguido, por ejemplo, un caballo que tiene diarrea, o caballos que están con anorexia y entonces no comen, y entonces no toman agua, volvemos a ese ciclo vicioso, les ponemos el tubo y nos aseguramos de que toman agua, de que no se va a impactar. Y el otro uso que bueno, estamos haciendo un poco más, y que es algo que, otra vez, ¿no? Usando la fluidoterapia y que estamos más cancheros con el uso de esto, es para proveer diuresis, en casos de problemas renales. Y pues, tengo ahí unas diapositivas, al final unos slides, para el tema de nutrición, porque también es bastante útil. Nosotros acá, todo lo que caballos que llegan al hospital con un problema del colon mayor, obviamente que no una torsión de colon, ¿no? Un problema médico, como una impacción o un desplazamiento, todos esos caballos llegan con un... se pone tubo nasogástrico, y se empieza fluidos orales. Rara vez, si el caballo ha estado muy lejos, nosotros somos uno de los pocos centros de referencia casi, que a veces los caballos viajan 8 o 10 horas para llegar, y para cuando el veterinario o el dueño se decidieron a venir, ya el caballo hace 3 días que está enfermo. Si es algo así, se puede hacer una combinación, o si el caballo necesita de forma rápida algunos fluidos endovenosos, pero en líneas generales, tubo nasogástrico. Impacciones de ciego, nosotros no vemos mucho por suerte, porque la verdad que son complicadas de manejar. Hay una publicación, lo puse acá porque hay una publicación que menciona la ruptura de muchos de estos casos una vez que se inicia la fluidoterapia enteral. El tema es que eso es cierto, no porque sea fluidoterapia enteral, creo que en cualquier momento o cualquier forma de rehidratación de la impacción del ciego, porque el ciego, valga la redundancia, ¿no? Al ser un saco ciego, no presenta signos clínicos hasta que no está totalmente impactado, esa ingesta está muy comprimida y muy deshidratada, y en el momento de hidratar eso, tiene el riesgo de expandirse y romperse. De todas formas, las impacciones de ciego se rompen médicamente, se rompen quirúrgicamente, creo que nadie puede, de todos los casos estos, la verdad que los que menos queremos son estos de ciego por ese mismo riesgo de ruptura. Los que hemos tenido acá, la verdad que los manejamos de forma médica, manteniéndolos sin comer y con fluidoterapia. Y hemos tenido de los dos, de suerte y no suerte. Y después puse esta impacción de colon menor, puse el más menos ahí, no es porque no crea que sea útil, es porque nosotros, ya les voy a mostrar algunas fotos, la verdad que los casos de impacciones de colon menor que nos llegan son casos bastante tardíos, que en general requieren cirugía y a veces hasta ni con cirugía
los podemos salvar, pero creo que para infecciones de colon menor, la vía de fluidoterapia rectal es bastante útil y vamos a discutir un poquito de eso más adelante. Las contraindicaciones, un poco lo que dije antes, es caballos con deshidratación severa o en shock. Eso es obviamente que los caballos que están en shock van a, generalmente la perfusión a los intestinos está disminuida, no hay absorción, entonces esos caballos necesitan una vía endovenosa. Si hay el esófago, un problema de esófago, como una obstrucción de esófago, o estómago o intestino delgado que no están funcionando, como ileo, obstrucción, enteritis, eso no es una ruta que se pueda utilizar, pero sí la ruta entera rectal, ahí puede ser bastante, de bastante ayuda. Los animales caídos, si no se pueden poner esternales por lo menos 15-20 minutos después de haberle dado los fluidos, hay que tener cuidado, porque el hecho de que esté el tubo en el estómago o en la parte distal del esófago deja ese cardi abierto y entonces hay riesgo de reflujo y aspiración. Y después, por último, los animales que tienen distensión abdominal, por ejemplo, algunas impacciones de colon o desplazamientos de colon que se distienden un poco, a veces necesitan un volumen más lento o una administración más lenta, yeguas preñadas, por ejemplo, preñadas tardías, simplemente porque no tienen mucho lugar y si uno le da el volumen muy rápido puede generar que haya disconfort. Hay muchas formas de evaluar la deshidratación y si uno ve en los libros hay varios porcentajes. De la forma en la que yo lo uso el día a día en la clínica es, yo los divido en tres, los que tienen menos de 5%, que yo sospecho que están deshidratados porque basado en la historia clínica, que el caballo no estaba muy bien o que no ha tomado agua, pero sabemos que no tienen signos clínicos. Entre un 5 y un 10%, que son los que ya se ven, tiempo de llenado capilar un poco retrasados, entre 2 o 3 segundos. Las membranas mucosas, yo le presto mucha atención a la humedad de las membranas mucosas. Si están un poco pegajosas, ya los pongo en esta categoría de 5 a 10%. Y la frecuencia cardíaca que aumenta, el problema de la frecuencia cardíaca es que puede aumentar por otro montón de cosas, desde que el caballo sea nervioso, cólico y ese tipo de cosas. El tiempo de llenado capilar, también es importante tener en cuenta que si el caballo tiene la cabeza por abajo de la cruz, porque está sedado o porque está demasiado deprimido y la cabeza... Entonces el tiempo de llenado capilar es... irrelevante porque es como si a nosotros nos cuelgan de las patas cabeza para abajo, ¿no? La cabeza se pone toda roja, entonces el tiempo de llenado capilar siempre es mucho más tardío que lo que debería ser. Por eso yo uso bastante el tema de las mucosas. Y más de 10%, que ya es una deshidratación que yo considero más severa, que no voy a empezar tal vez con el tema de fluidos enterales, es cuando ya el tiempo de llenado capilar es más prolongado, las membranas mucosas están más secas, y la frecuencia cardíaca está más alta. Para estos últimos, yo por lo general no es mi línea de primaria, la parte enteral, salvo que no tenga otra opción, que no tenga opción de una parte económica complicada, y si no, estas dos para mí son de primera opción directamente los parenterales. Los enterales, perdón. Otras cosas que uso es para evaluar las extremidades, aunque acá se pone un poco complicado porque hace muchísimo frío la mayoría del año, entonces para cuando llega el caballo en el tráiler está congelado por todos lados y es un poco difícil de evaluar. Llenado yugular, que vaciando esa vena yugular, ver un poco cuánto tarda en llenarse y si tarda un poco entra en esa categoría de 5 a 10. Creo que todos desde veterinaria leemos, o los estudiantes por lo menos lo primero que me dicen es el hundimiento del globo ocular. Yo creo que ya para cuando estamos en ese estado el caballo está súper deshidratado, entonces es como una deshidratación bien severa, y sí, hay otro montón de cambios que ocurren para cuando el globo ocular está con hundimiento. Y después el que yo no uso mucho, y esto es totalmente preferencia personal, es la turgencia de la piel. Simplemente porque me parece que hay varias veces, tengo un video que muestra, hay varias cosas que pueden cambiar esta turgencia de la piel que no solo tienen que ver con deshidratación. Es una yegua vieja que se presentó en el hospital por un problema, tenía una peritonitis crónica, bueno, pero si ven la piel, vamos a ponerlo, ¿no? Si ven la piel no se mueve.
El tema es que acá hay dos cosas. Una es que la yegua es vieja y lamentablemente creo que para cuando se llega a... Yo puedo dar testimonio de esto, ya la piel no vuelve al lugar como debería con la edad. Y la otra es que la yegua, si bien perdió mucho peso, tiene pérdida de masa muscular, entonces esa pérdida de peso deja la piel con más espacio y más turgencia. La yegua estaba en fluidos ya por varios días, fluidos orales, fluidos endovenosos, una combinación, y estaba hidratada, el resto de los valores son hidratados, la yegua estaba bien hidratada, sin embargo, si uno solo mira la piel esa, pensaría que la yegua tiene un nivel de deshidratación de mucho más del 10%. Y la otra cosa es que tenemos caballos obesos, que es la otra, el otro punto, digamos, el otro rango, es caballos obesos que, como decimos nosotros, no entran en la piel o no entran en el cuero, entonces es difícil de tentar o de que tengan algún problema de turgencia. Si yo lo hago en la punta del hombro o en el párpado superior. Pero la verdad que generalmente cuando lo hago para mostrar a los estudiantes, y no es algo que yo use de rutina mucho. Algunos de estos tests son los que usamos nosotros acá para evaluar medio inicialmente el tema de hidratación. Ninguno de estos es necesario, yo siempre digo, ninguno es necesario para evaluar el grado de deshidratación. Creo que ayudan y ayudan a ver un poco la respuesta al tratamiento, pero basado en los signos clínicos, creo que muchos de nosotros podemos especular cuál va a ser el resultado de muchos de estos, ¿no? La especificidad urinaria, concentración de la orina cuando están deshidratados. El hematocrito y las proteínas, si bien es algo que hacemos en casi todos los caballos que entran a la clínica, hay muchas cosas que lo afectan, desde la concentración, contracción esplénica, la endotoxemia, los BOS lo elevan, o la administración de alfa 2, si la cina, de tomidina, romifidina, son baja en el hematocrito de forma temporaria, pero bueno, son cosas que hacen que esa evaluación sea un poco, los datos de eso son un poco menos consistentes con la hidratación, el grado de hidratación del caballo. Lo mismo con las proteínas, ¿no? Proteínas pueden estar bajas si hay alguna pérdida de proteínas como diarrea o enteritis, o pueden estar aumentadas en un grado de enfermedad crónica o infección crónica, algo así. Lactato lo puse acá porque la verdad que es cierto que los caballos que vienen a la clínica nosotros tienen, reciben un hemato, hacemos hematocrito, proteínas y lactato, aunque esta es mi gran pelea con la mayoría de los estudiantes y los residentes, porque es como que se nos ha instaurado que tenemos que hacerle lactato a absolutamente todo lo que entra caminando, y muchas de las veces es un caballo normal, con lo cual el lactato va a ser normal, que es un 1 el lactato en sangre. Me parece que es útil cuando tenemos algún grado de deshidratación clínica para ver, bueno, evaluar el progreso, pero no creo que sea lo mismo que el resto necesario. Y después la creatinina, si bien es útil para ver el grado de deshidratación, nosotros, como les mencioné antes, recibimos caballos que vienen bastante tarde, con muchas dosis de flunixin. Entonces, si el dueño puede pagarlo, nos interesa hacer una creatinina inicial para ver cuánto de daño, potencial daño renal podamos llegar a tener por ese tipo de cosas, de presentaciones. Y después el tubo nasogástrico, ¿no? Que ahí puse un video acá, este video es bastante simple de cómo pasar el tubo nasogástrico, yo se los muestro a los estudiantes, está en inglés, pero bueno, es un link que me pareció que podía ser útil. Y los tubos son todos diferentes, depende del tamaño del paciente uno, y también de por qué estemos viendo ese paciente. Generalmente nosotros cuando viene el caballo con cólico queremos asegurarnos de que no tenga reflujo, de que no tenga contenido intestinal, estomacal que haya estado estacionado ahí, entonces ponemos un tubo grande, el tubo de adulto, como este que está acá en la pantalla. Pero si yo sé que el caballo, por ejemplo, yo hago mi examen de cólico y el caballo viene tranquilo, no tiene una frecuencia cardíaca alta, hago un tacto rectal y siento una impacción del colon, o en ecografía no veo los intestinos, el intestino distendido o el estómago distendido, entonces yo, en vez de poner el tubo grande y de forma inicial, busco el tubo más chico posible que tenga, generalmente un tubo de potro o de potro de año, y lo pongo y uso ese tubo porque ya sé que no voy a usar este tubo para evacuar el estómago, sino que lo voy a usar para terapia enteral. Y es importante cuando lo hacemos para terapia enteral, no para chequear por cólico, pero para terapia enteral, es ponerlo en la parte más distal del esófago, porque cuando se queda el tubo sentado ahí o descansando, digamos, metido en el estómago, la comida, no sé por qué, pero siempre se termina metiendo en el tubo
y lo tapa, con lo cual hay que sacar el tubo nasogástrico y volver a reentubar, que es un poco complicado. Algunos caballos están sensibles, si uno le falta, lo tiene que hacer muchas veces, tiene más riesgo de hacer y de irritar el área de la faringe. Y puse acá yo las medidas de los tubos. Estos son los tubos comerciales que hay. Este es el tubo, nosotros tenemos varios tubos, este es el que yo prefiero, cada uno tiene un tubo preferido. Estos son los de Santa Cruz, y que es una compañía. Yo los puse acá las medidas que ellos tienen para los adultos. Me parece que es útil porque estos tubos se pueden hacer, no se necesitan comprar, y está bueno tener distintas medidas de los distintos tubos. Nosotros, yo siempre digo, bueno, esto es el tubo, es el ideal, este es el que me encanta tener, el que trato de conseguirme en la clínica y que nadie más me lo use, pero hay situaciones en las que no queda otra que improvisar, y esto es uno de los viajes a casa de vacaciones. Yo llego y había una, yo vivo en el sur de Argentina, una yegua con cólico, me llama, yo no tengo nada, no viajo con, cuando me voy de vacaciones mucho menos, no viajo con ningún tipo de nada. Pero en ese momento había un solo veterinario en el pueblo y no estaba, entonces bueno, yo dije, yo voy, total, hago lo que puedo, entendiendo que no tenía ni un estetoscopio, pero llevé la manguera, esta es la manguera de mi mamá, esta es mi papá, la manguera de mi mamá, que no estaba muy contenta porque el primer intento que hice, corté y la manguera me quedó un poco corta, con lo cual tuve que cortar un segundo pedazo bastante más largo, que fueron como 3/4 del total de la manguera de jardín. Pero bueno, improvisar un embudo que necesitaba también, con una botella de Coca-Cola. Lo importante es, no es ideal, pero es lo que hay. Y este es un agujero, le hicimos un agujero, le quemamos la punta para que no raspe al pasar, y bueno, y funcionó. Es decir, la yegua la terminamos eutanasiando por otro tipo, porque la lesión era quirúrgica, pero de todas formas teníamos un tubo para evacuar el estómago, teníamos para darle fluidos, y funcionó. Mi recomendación es dejar de lado las mangueras de jardín y bueno, ir a la ferretería. Tienen tubos de PVC que funcionan perfectos y hay de distintos tamaños, y los tamaños que vienen para caballos son esos tamaños de tubo PVC comerciales que aparecen en las ferreterías. Y después, ya pasando a la intubación nasogástrica, mordaza, estaba buscando en realidad fotos de que tengo guardadas, ¿no? De años anteriores, y esta es una foto de cuando recién empecé la residencia, y veía, esta es mi compañera de residencia, Marta, tratando de entubar, y yo veo, qué desastre, los estudiantes colgados, cadena, el caballo, que esto iba a terminar en un desastre, ¿no? Y ahí me di cuenta de qué vieja me estoy poniendo, porque esto no lo hago más ni loca, ahora el caballo se pone un poco incordioso, y yo ya saco silacina, 1.5 centímetros o 1.5 centímetros de romifidina, y no peleo más, máximo una mordaza, y la silacina, la romifidina, y ya está. Lo único que hay que tener en cuenta es el tema del reflejo de deglución. Si uno seda, la sedación es muy profunda, el caballo no traga. Y si el caballo no traga, no hay forma de que pase el tubo. Entonces eso es importante. Y la otra es importante también, cuando estamos entubando caballos enfermos, ese reflejo de deglución puede estar disminuido, entonces tener paciencia y no ser muy agresivo, porque eso causa más irritación y más problemas. Y la desventaja del tubo nasogástrico, más allá de pasarlo, es el problema de si uno no pone el tubo en ventral y medial, cuando llega al final del pasaje de nasal, toca los etmoides y se genera una hemorragia bastante importante y bastante impresionante. Ahora, yo antes de este caballo que ven en pantalla, le decía a todos los estudiantes, porque cuando uno hace sangrar se preocupan un montón los estudiantes, porque la hemorragia lo veo, ¿no? Es bastante impresionante, y yo siempre les decía, bueno, todavía tengo, no he visto un caballo que se muera de la hemorragia causada por tubo nasogástrico. Y este no se murió, pero pegó en el palo, y no se murió porque terminamos de hacer una transfusión de sangre a las 4 de la mañana, mi residente bastante enojada porque dice que es porque yo decía eso, que esto es lo que nos pasó. Pero de todas formas, este es un caballo que estaba bastante enfermo, con problemas de hipocoagulabilidad. De todas formas, ya no digo más eso, y les digo que lo vamos a observar, y que observen el caballo, y me guardo el comentario para mí, por las dudas, que es cierto y que sea karma, que eso pasa por abrir la boca. Y una vez que tenemos el tubo, es bastante fácil la administración de fluidos enterales con un embudo. Estos son los tubos comunes. Si uno tiene un estudiante alto como esta chica, es genial, porque entonces la chica lo puede estirar y llega. Yo soy súper baja, así que siempre estoy parada, o te encuentro algún estudiante que se pueda parar en un banquito y bajarlo por gravedad.
Los embudos pueden ser cualquiera. Nosotros tenemos estos que están buenísimos ahora porque cargan como 1,5 litros. Hay unos parecidos que, como de nafta, que yo vi cuando estuve en Argentina, que se pueden usar porque tienen un pico chico y el embudo en sí es bien grande. Eso es bastante... Si no, la otra, el otro embudo está bien, pero hay que llenarlo más veces. Y la otra cosa es que se nos complicaba antes para hacer el tratamiento con el tubo, es que el caballo tiene todo el día para sacarse el tubo, ¿no? Entonces, hace bastantes años ya vino un estudiante de Brasil, a visitarnos, a rotar con nosotros acá en la clínica, y me mostró que ellos atan los tubos nasogástricos con usando las vías endovenosas de animales pequeños, que son estas vías que nosotros las conseguimos de la clínica de pequeños, las que no usan, se las pedimos que nos la guarden, las cortamos. Entonces son dos nudos comunes, y después de cada punta se ata el bozal. Y la verdad que este nudo de acá no se mueve el tubo, no se desliza el tubo, y ha sido un cambio radical para nosotros, o por lo menos para mí, para la administración de fluidos, porque el tubo no se mueve. Yo me quedo tranquila de que el tubo no se va a mover, los estudiantes le pueden hacer los fluidos. Lo que sí hago es marco con un marcador de estos indelebles, un avirome bien, donde está el tubo en la nariz. Por las dudas que el tubo se salga, a veces no se corre, pero sí se sale un poco. Entonces le digo a los estudiantes que si se sale más o menos 30 centímetros, 20 o 30 centímetros, llamen al residente, porque los tubos siempre se salen de noche, que llamen al residente, y si no, si se sale más, como si se sale 30 centímetros, que lo empujen, ¿no? Lo vuelvan a poner, empujen para adentro, porque 30 centímetros todavía está en el esófago. Si sale más de 30 centímetros, que suspendan el agua y llamen al residente, así el residente lo puede corroborar que todavía el tubo esté en el lugar y pasarlo si no está en el lugar. La otra cosa es, con estos tubos, si bien funcionan geniales, tener cuidado porque si está muy tirante puede cortar el ollar o la nariz del caballo. La gran ventaja de tener este tipo de sistema para atar el tubo y que no se mueve, es que esto es lo que permite usar este tipo de fluidoterapia enteral a campo. Porque entonces el dueño, la recomendación es la misma, uno hace el dibujo, le dice si se mueve 30 centímetros lo empujás, si se mueve más me llamás y no des fluidos, y el dueño puede hacer toda la fluidoterapia y caminar el caballo y no necesita internación. Las limitaciones de este tipo de tubo, de poner el tubo grande, es que con el tiempo causan faringitis o esofagitis. Yo he tenido algunos casos de necrosis, sobre todo si el pasaje del tubo nasogástrico se hace de forma muy agresiva. Entonces yo generalmente el tubo de adulto y grande lo dejo 2 días, 2, 3, más de eso no. Si creo que necesito más fluidoterapia enteral, lo cambio por uno más chico. La otra desventaja es que con estos tubos grandes no se puede dar de comer el caballo, porque tosen y hay riesgo de aspiración y es muy incómodo. Entonces, si esto es algo prolongado, puede generar úlceras de estómago, que sabemos que se desarrollan con la falta con el ayuno o la anorexia. Y después nosotros tenemos un montón de caballos obesos que al tenerlos sin comer pueden desarrollar hiperlipidemia y con el tiempo hígado graso, o algunas razas de riesgo como los minis, los caballos miniatura o los ponis. Entonces, bueno, tiene límite. 2, 3 días no hay problema, y es la mayoría de los casos que nosotros tenemos con impacciones, ese es el periodo en el que se resuelven. Pero si es una impacción un poco más complicada o algo que va a llevar más tiempo, entonces hay que cambiar el tubo. Y hay un tubo que es ideal. Yo digo que este es el tubo ideal y todos los residentes un poco me gastan que uso mucho este tubo, a mí me encanta este tubo. Es para uso prolongado, es un tubo muy blando y entonces causa mínima irritación. Y la otra es que yo le puedo, como es de diámetro tan chico, yo puedo dar de comer al caballo a la vez que administro fluidoterapia. De nuevo, puse las medidas acá para el de adulto y el de potro o caballo con cuello más corto, porque, bueno, estos tubos valen $30-35, yo sé que, bueno, hoy en Argentina esto es un montón de plata, para ponerlo un poco en retrospectiva, no son baratos, es lo que vale un tanque de nafta acá lleno, con lo cual no es algo que sea para usar y tirar. Nosotros ahora los estamos desinfectando y reutilizando,
Pero bueno, son unos tubos tan blandos que vienen con un alambre, con una guía de alambre que no sobresale, pero llega casi hasta la punta. Una guía de alambre. También tiene esto que es para de radiolúcido, que se puede ver en radiografías para confirmar el correcto posicionamiento. Yo la verdad que nunca he tenido que hacer radiografía o endoscopía para poner este tubo. Este tubo es como del tamaño de una lapicera, el diámetro más o menos, de un bolígrafo. Entonces puede ser un poco complicado hasta que uno se acostumbra a pasarlos. Yo lo que hago con estos tubos y con cualquier tubo nasogástrico para asegurarme que están en el lugar correcto es soplar. Soplo bien fuerte y cuando voy soplando pongo la mano en el lado izquierdo del cuello donde va el esófago y si no siento ese aire pasar, saco el tubo y vuelvo a empezar porque no estoy en el esófago. No, la verdad que con estos tubos es difícil, no sé, uno no tiene contenido gástrico de vuelta ni nada. Y como tenemos varias personas en training, entre estudiantes, internos, residentes, lo que hacemos es tenemos un tubo corto que solo va hasta la primera partecita del esófago y lo usamos para pasar el tubo como guía y después sacamos el tubo grande, sacamos este tubo grande y queda el tubo chico puesto ahí. Les voy a mostrar este video, solo lo hicimos para mostrar cómo funciona el tubo un poco. El caballo tenía anorexia, bueno, obviamente necesita una cirugía de laringe, pero tenía también algunos problemas de faringe. Van a ver que esto, acá pueden ver que el tubo está entrando en la posición correcta y no arriba donde están los etmoides, porque viene por el meato ventral de la nariz, por eso es tan importante mantenerse ventral. Y ahora vamos a esperar que el caballo trague. Una vez que el caballo traga, ya el tubo está en el esófago. Pero sin tragar, el tubo se queda acá y por eso cuando la gente se pone muy agresiva puede generar problemas de los aritenoides o de faringitis, etcétera, etcétera. Y esta es la forma en la que lo aseguramos. El tubo no es muy diferente, simplemente con un poco de cinta elástica o algo así para pegarlo porque se puede mover un poco más. Y poner sí o sí, como a todos los tubos nasogástricos, esto que morral o trompeta, como le decimos en Argentina, la verdad que no sé si hay una palabra universal para esto, pero bueno, por eso está el dibujo ahí, se entiende. Lo que dije antes, el caballo tiene todo el día para sacarse el tubo y la verdad que son bastante, bastante inteligentes en ese sentido. Y después lo que hacemos es administrar. Acá en esta, la primera foto tiene bolsas de fluidos, son endovenosas usadas, estas son cortadas arriba y por ahí ponemos el agua que está entrando al tubo nasogástrico. Y ahora tenemos una de las personas que contactamos ahora que hace bastante investigación y bastante publicaciones de fluidoterapia enteral, nos dio la idea de este balde que funciona genial. Es simplemente un balde de esos de 20 litros de pintura o de comida que le hizo un agujero, le pasamos la línea de endovenosa que usamos ya usada, que la reciclamos, y después con una linterna le vamos cargando atrás, le vamos cargando el agua para marcar los litros, más o menos 12 litros, así ya sabemos cómo, hasta dónde llenar el volumen. Más que 12 litros no administramos, se pone pesado el balde también, entonces bueno, más o menos eso, y esto se reusa, no lo desarmamos, queda así utilizado y lo ponemos conectado al tubo nasogástrico. Lo que sí, ahora ponemos todos los baldes o lo que sea que colguemos adentro de estas, son las redes de pasto para caballos, porque tuvimos otro parecido, no era un balde tan grande, pero algo parecido que se le cayó en la cabeza al estudiante, se soltó. Entonces, bueno, siempre es importante tener un sistema de seguridad, no solo la manija del balde, pero por las dudas que se rompa o pase algo, tener algo más. Entonces ahora le ponemos la red. Y la otra cosa es que como nosotros usamos la misma línea endovenosa, a mí me da pánico que alguien sin prestar mucha atención venga de caminar el caballo y lo enchufe al catéter. Entonces le pongo un montón de etiquetas y de carteles que dice solo para fluido enteral, solo vía tubo nasogástrico, porque la verdad que no nos ha pasado, pero siempre está el riesgo. ¿Cuánto de fluidos? Todo depende. Si uno está tratando de corregir una deshidratación, el cálculo de deshidratación de siempre, ¿no? El mantenimiento, el porcentaje de deshidratación más las pérdidas. Pero para todo lo que sea impacción del colon, nosotros, o desplazamiento del colon, nosotros lo que hacemos es 8 a 10 litros de agua potable cada 2 horas, por gravedad, el agua a temperatura ambiente,
y cada 4 horas, es decir, una vez cada otro alternando, le ponemos electrolitos, porque si uno da agua sola en altas cantidades, causa hiponatremia que puede llevar a edema cerebral. Lo único que los electrolitos tienen que ser balanceados, si tengo ahora la receta, porque si no, uno puede causar hipernatremia y también eso da un problema. Esta es la receta que usamos nosotros, que es un poco la que está publicada en todos lados. Lo único que nosotros la tenemos hecha ya calculada como para 6 litros de agua. Es una receta simple, usando sal, bicarbonato de sodio y la sal baja en sodio o la sal de cloruro potasio que se usa, son estos los productos. Y más o menos yo puse acá las cantidades, 35 gramos de sal, que son como 2 cucharadas y media de mesa o de sopa, 22 de bicarbonato, que son 5 cucharaditas de té, y una de la sal, más que nada por el potasio, una de la sal, una cucharadita de té. Y eso lo dejamos preparado, tenemos un montón de estos paquetitos que preparan los estudiantes que vienen a trabajar, y porque usamos muchísimos, la verdad que los usamos un montón, este tema de los fluidos orales, pero es bastante fácil. La otra cosa es tener en cuenta es que cuando al caballo le damos esos fluidos orales, no olvidarnos de ese reflejo gastrocólico, ¿no? De la distensión del estómago que va a generar que se mueva el colon mayor, y ese tipo de reflejo gastrocólico hace que el caballo pueda tener algún signo de cólico. Son contracciones muy de forma transitoria, eso dura 5 minutos, generalmente sacándolos a caminar el caballo se olvida o se distrae, y aparte esa caminata también ayuda a la motilidad, y los caballos generalmente enseguida, inmediatamente después de eso, defecan o por lo menos pasan un poco de agua y esto así. Vanamina o flunixina, yo uso la dosis baja de 5 o 6 mililitros para un caballo adulto, simplemente si es necesario, porque a veces tengo impacciones que son enormes y claro, mover esa impacción duele, tarda días, así que lo uso si lo necesito. Y después puse buscapina porque es algo que me preguntan mucho los veterinarios acá, yo no sé si allá se usa mucho la buscapina, pero el problema de la buscapina es, una, para nosotros es un poco cara, y dos, tiene un tiempo de acción de más o menos 20 minutos. Entonces la usamos, sí, a veces para el tacto rectal o para la parte inicial del examen inicial, pero la verdad que como tratamiento no es algo que usemos de rutina, salvo algún caballo que se distienda demasiado y bueno, estemos tratando algún caso así muy especial, pero en el día a día, en nuestros casos de impacción de colon o de desplazamiento de colon, no es una droga que usemos. Estos de impacción de colon, que es para lo que más usamos este tipo de fluidos, más allá de la hidratación en caballos deshidratados, empiezan con una, generalmente, mucho moco en la materia fecal o simplemente moco que sale por el ano. Ese moco es la respuesta del intestino para tratar de mover esa materia fecal, de que no se quede estancada ahí. Y esto a mí me da la pauta de que por alguna razón este caballo no está moviendo, no hay tránsito intestinal. Yo siempre que veo esto, pongo los caballos en terapia enteral. Y la otra presentación son estos caballos que tienen agua, que sale agua, solo agua por el recto. Y a mí me los mandan mucho los veterinarios con diagnóstico de diarrea. Y la diferencia entre este caballo y el de diagnóstico de diarrea es que la diarrea es aumento del volumen, aumento de frecuencia de la materia fecal. Y creo que la gente llama diarrea a cualquier materia fecal acuosa que ve. Pero en realidad esto lo que me dice a mí es que lo único que se puede mover a través del intestino es el agua, con lo cual hay una impacción gigante o alguna forma de obstrucción que lo único que pasa por ahí es el agua. Cuando tengo esto, obviamente fluidos enterales, y lo hacemos hasta que el caballo empieza a pasar algún tipo de materia fecal, generalmente más dura, más llena de moco. Después es una, como que sale el tapón ese, y el caballo pasa un montón de materia fecal, y ya después aparece la materia fecal más blanda, y ahí es donde yo descontinúo, o disminuyo mucho los fluidos, y los descontinúo más o menos en 5 o 6 horas, porque si no lo que sigue es, nos pasamos de agua y queda esto. Pero es importante ver que salga el tapón y que salga toda la materia fecal, porque a veces vemos la materia fecal blanda al principio, y eso es, no hay que sacar el tubo ahí porque eso es lo que está pasando alrededor.
A mí lo que quiero ver es la pila gigante, 12, 15, 18 pilas de materia fecal, 14 horas, que me dice que el tapón salió y que se está vaciando. Eso es la duración del tratamiento. Antes yo le hacía tacto a todos los caballos, es decir, sacaba el tubo y le hacía tacto. Pero después me di cuenta que de todas formas el caballo se tenía que quedar hasta que yo le diera comida, me asegurara que está comiendo y defecando normal, que no tiene cólico. Así que ahora lo que hago es, saco el tubo, les doy de comer, y si no tiene cólico y pasa materia fecal, los mando a la casa sin hacerle un tacto rectal. Y si se complica o tiene cólico o no hay tránsito, ahí sí ya empiezo la reevaluación y el tacto. Un poco del costo, yo sé que los costos son completamente diferentes acá y allá, pero para darles una idea de la diferencia, para hacer un día de este fluido terapia agresiva que nos da 96 litros de agua o de fluidos con electrolitos, que es 4 veces el mantenimiento de un caballo normal, con el tubo nasogástrico pasado y la persona, porque acá tenemos, se cobra si hay alguien que está acá cada 2 horas caminando y dándole agua, más o menos son $190 ese día de hospitalización con el tratamiento. Si yo quisiera hacer algo parecido con fluidos intravenosos, al doble mantenimiento, es decir, 50 litros nada más, con el catéter y la vía, estoy gastando casi $500. Y la verdad que no tengo muchos dueños que quieran gastar ese tipo de plata por día, o que puedan gastar ese tipo de plata por día para nosotros. Y lo cierto es que la mayoría de las infecciones de cólico en 2 o 3 días se solucionan, con lo cual puedo solucionar la infección por lo que me costaría un día de catéter. Hay complicaciones, y la más importante que yo le digo a todos los dueños y a los estudiantes es, todas las impacciones son de tratamiento médico hasta que se hace un corcho, ya sea en la flexura pélvica o en el colon menor o en el colon transverso, y cuando se hace un corcho y el caballo se distiende, ahí no nos queda mucha otra opción que cirugía abdominal, aunque nosotros, muchos de nuestros casos no pueden pagarla y entonces hacemos trocarización para ver si podemos ganarle un poco de tiempo. No es que funcione un montón, pero bueno, algunos funcionan, entonces los hacemos sí o sí, siempre y cuando cirugía no sea una opción. Y también intolerancia al tratamiento, si tienen dolor, esas, a veces no es una, la impacción es secundaria a una lesión quirúrgica y entonces necesitan cirugía abdominal. También lo usamos para nutrición, medio rápido, tenemos algunas fórmulas enterales que son fáciles de usar, pero a veces no las tengo en la clínica, o se olvidaron de pedirlas, o bueno, no las tengo, o el dueño no las puede pagar, y entonces lo que hacemos es nuestra propia como fórmula, ponemos pellets de pasto o de alfalfa, y alguna pellet de alguna comida que esté hecha con alta fibra, no con mucha carbohidrato, dejarla en agua por 2 horas más o menos, después las colamos con un colador que compramos, unos coladores de tamaño industrial, como de restaurante, debe ser o algo así, para poder colar bastante volumen, y las administramos de la misma forma. El único problema es que, la verdad, es que con este sistema de la bolsa, porque tiene un pico finito, se nos tapaban bastante cuando tratábamos de hacer este tipo de tratamiento, y siempre estábamos pegándole a la bolsa o algo, no era muy cómodo. Así que, por suerte tuvimos un interno, Joe, acá en la foto, que bastante ingenioso, me ayudó, desarrollamos como 50 prototipos de distintas formas de administrar esta nutrición, y también para otro tipo de medicación más espesas, y terminamos en el bidón de nafta, que tiene un pico para poner nafta, con una manguera, con un precinto. Y entonces funciona perfecto, porque lo cargamos, esto es la comida con el colador, ya colada, con el bidón, le sacamos el piquito del aire para que entre aire y baje, y la verdad que con una manguera, como esta manguera es más ancha y no tiene ningún cuello de botella, funciona perfecto. Lo único es que este es el que se le cayó al estudiante en la cabeza, porque se nos rompió la cinta acá del duct tape, y bueno, ahora lo ponemos adentro de la red de alimento por las dudas. También lo usamos para, no sé si usan ustedes, nosotros usamos bastante el BioSponge o esta arcilla para endotoxinas, lo que pasa que es un barro para dar, y bueno, con este sistema de bidón de nafta funciona bastante. Tenemos la suerte de que, bueno, en este país yo siempre digo que tienen un instrumento para cada cosa que uno quiera hacer, y tenemos un conector para esto,
pero los conectores de gas o de manguera también funcionan. Y este es nuestro kit de bidón de nafta, el kit que tenemos ya armado para, porque lo usamos bastante, entonces, bueno, ya lo tenemos ahí preparado para salir a las pistas. Un poquito en fluidoterapia transrectal, la verdad que lo usamos, pero no se compara con la cantidad que usamos de fluidoterapia enteral o por vía de tubo nasogástrico. Es la misma indicación como para deshidratación leve a moderada. Estos son más para usar si hay una disfunción del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, un caballo con enteritis o un caballo con obstrucción del esófago. Entonces ahí se puede usar. Permite la administración prolongada. Y también está bueno para veterinarios. Yo tengo muchos veterinarios que me llaman, que hacen práctica privada mixta, que no se animan a pasar el tubo nasogástrico, o que el caballo es salvaje, o no tienen ayuda, están ellos solos con el dueño no sabe tenerlo. Entonces, me parece que está bueno como opción si no se puede pasar el tubo nasogástrico. Lo que mencioné antes, más o menos para la impacción de colon menor, lamentablemente nosotros vemos muchos de este tipo de casos, que esta es una impacción de colon menor, donde se ve que ya hay necrosis, que esto es una eutanasia en cirugía, porque ya no se puede arreglar, está muy pasado. Entonces, claro, esto por más que intentemos darle todos los fluidos, ni enterales, ni rectales, no, esto ya es demasiado tarde. Pero para las impacciones tempranas yo creo que puede funcionar. No tengo mucha experiencia personal para ese uso. Importantes diferencias. El agua tiene que ser el agua común sin electrolitos, porque obviamente el agua salada en la mucosa rectal causa irritación, entonces los caballos se ponen con un poco más de cólico y puede causar edema de la mucosa. Y por suerte hay una publicación que salió ahora de Can este año pasado, que investigó un poco cuánto volumen, cómo es la frecuencia, que eso está buenísimo porque no teníamos este tipo de información y ahora sabemos que el volumen ideal es no dar más de 2 a 2 litros por hora, que es 5 mililitros. De todas formas, 2 litros por hora es doble mantenimiento, es decir, en 24 horas podemos dar 50 litros de fluidos. Ellos intentaron dar más dosis de 10, 20, pero el problema es que cuando se empieza a aumentar la dosis, entonces ya se estimula la defecación, se sale el tubo, el caballo se pone, tiene más disconfort, entonces ellos recomiendan no más de 2 a 2 litros. Y lo que es importante es, antes de poner el tubo, sacar toda la materia fecal del recto, hacer un tacto rectal y sacar todo para vaciar y que el agua no se quede ahí. Un tubo de 14 de enema, en realidad cualquier tubo finito que llegue, que sea largo, lo ideal es agarrar el tubo y meterlo con la mano cuando uno hace el tacto rectal hasta lo más lejos que se pueda, más o menos 50 centímetros, y poner una cinta en la cola. Yo lo saqué de, nosotros ahora copiamos un poco esto. Lo único que hay que tener cuidado es de no poner mucha presión en este vendaje de la cola, porque si el caballo está con deshidratación, no hay mucho buen pulso periférico, mucha irrigación periférica, y siempre está el riesgo de que causemos necrosis. Pero bueno, de esta partecita blanca, ahí enchufamos el mismo sistema que usamos para los fluidos por vía nasogástrica. Lo único malo es que, bueno, no se puede tomar temperatura porque la temperatura está baja, y que esto no es para cualquier caballo, porque hay caballos que si le atan algo a la cola, que está colgando ahí la línea, pueden salir corcoveando o bellaqueando o patear y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no para cualquier caballo, pero en líneas generales funciona. Esto es parte del estudio que ellos hicieron y yo lo puse simplemente para demostrar que los fluidos rectales, que son los marrones, ellos compararon con los tubo nasogástrico en violeta y los endovenosos en rojo o nada en gris. Sí, funcionan, bajan el hematocrito, lo único que son estas partes así, lo único que sí bajan, tardan 4 a 6 horas. Entonces, uno tener esa también, no ser, esperar que sea mágico. Los únicos que son muy eficientes enseguida dentro de las 2 horas es como es de esperar los fluidos endovenosos. Un poco para cerrar y ya abrir a las preguntas, es... los tubos nasogástricos, la verdad, la hidratación enteral por tubo nasogástrico nosotros es algo que usamos todas las semanas en casi todos los casos. Deshidratación leve a moderada y se puede corregir electrolitos. Para nosotros es la primera opción, el primer tratamiento para patologías de colon mayor, sobre todo obstrucción o desplazamiento. Es fácil de hacer, es un poco de práctica con el tubo nasogástrico, pero nada más.
es muy económico y la ventaja es que lo puede hacer el dueño. El dueño se puede quedar con el caballo, darle agua, no sé, cada 2 horas durante el día y no darle nada a la noche y empezar al día siguiente. Pero bueno, eso para mí es lo fundamental. Y en cuanto a los fluidos rectales, sí, también la misma aplicación, es fácil, muy fácil de establecer, muy económico. Lo único que creo que es más difícil la administración porque el caballo tiene que estar en algún lado atado o en un box donde se pueda colgar ese, el tema de los fluidos, porque tampoco es muy seguro estar con el embudo dando fluidos rectales, dependiendo un poco del caballo. Entonces, ¿cómo sería el setting a campo? Es algo que habría que pensar un poco y depende un poco de dónde estén los caballos. Pero bueno, antes que nada, y si no se puede pasar el tubo nasogástrico, creo que es una opción que vamos a ver más y más a partir de esta publicación, ahora que sabemos un poco más cómo hacerla y cuánto dan, creo que es algo que vamos a ver que se utiliza un poco más. Con eso, nada, agradecerles. Esta es una foto de la zona acá, que esta época del año se armó porque es primavera. El resto del año estamos tapados de nieve, así que aprovecho para mostrarles ahora porque no hay muchos días así como este en esta zona. Pero bueno, ahora a las preguntas y agradecerles por la... Maca, genia, tengo un montón de preguntas, pero Maca, las voy a dejar para después. Sí. Yo también. Buenísimo. ¿Alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta? Ya puede ser levantando la mano, o si no, quieren hablar a través del chat. Yo no sé si tengo el... Bueno, yo voy a empezar con una. Sobre todo tips, o sea, porque no hay gente que tenga por ahí tanta experiencia como vos en este tipo de cosas enteras. Está buenísima la charla, realmente increíble. Las colitis, ¿sí? Nutrición, ¿cómo planeás eso? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo lo diluís? ¿Cómo haces que no se te traben las sondas? Las pocas veces que lo intenté, siempre se me traban. Sí. Nosotros, ya te digo, no es que nos salen todas ni mucho menos, ¿no? Pero como es algo que usamos un montón, venimos trabajando, yo creo que los residentes me putean todo, porque hemos tenido un montón de problemas con esto, pero ya te digo, la nutrición enteral, tenemos ese producto, a veces no lo tenemos o no lo puedo pagar el dueño, y es tratar de encontrar, no sé si ustedes tienen ese tipo de formulaciones de pellet, ¿viste? Para caballos adultos, que tienen más fibra y menos... Hay que tener cuidado con las que no sean mucho carbohidrato soluble y ese tipo de cosas. La ventaja de esas es que tienen un montón de vitaminas, un montón de minerales, que cuando lo pones el agua eso se diluye. Y el tema del colador. Nosotros antes lo tratábamos de volcar despacio, que no cae, y se nos tapaba por todos lados. Y ahora conseguimos unos coladores, son de fideos, la verdad que son coladores de fideos, que tienen agujeros bastante chicos y eso ayuda un montón. Si te digo la verdad, te miento si te digo que calculamos las calorías, la verdad que no. Yo lo que pongo es eso más, distribuyo también 2 tazas de aceite vegetal, porque hasta 2 tazas de té de aceite vegetal por día es algo que sé que se puede dar, y vamos con eso, ¿viste? De nutrición. Y lo que usamos bastante es el BioSponge, que no sé si hay, la verdad, en Sudamérica. En Argentina se comercializa el BioSponge, en Santiago me parece que en este momento no, en algún momento aparecía, no sé, María Paz, ¿ahora se está consiguiendo BioSponge en Santiago? Así como que, sí, o sea, no sé si te diría que hace como 6 meses que no compro, pero hay una farmacia en particular que trae, o le pides y te traen, sí. Pero sí, antes nada, y ahora hay algo. Sí, sí, y hay otros productos de tipo arcillas que son en el fondo bastante parecidos, así sí, el diarsanil, que es la con morenita. Hay otro que se llama Enterex. Enterex, ese no lo he usado. Yo busqué en internet y vi algunos parecidos,
que, bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que ese sí que nos tapaba todos los tubos, eso sí que era complicadísimo, es difícil de... Y ahora la verdad que con el sistema de la... del tanque de nafta, lo único que el problema es que acá los americanos con su seguridad no podemos conseguir un bidón de más de 4 litros para nafta, porque los que vienen para más de 4 litros lo tienen para más, ¿no? Pero vienen con un tapón especial que te impide que se vuelque. Entonces cuando lo queremos volcar, no funciona. Entonces, bueno, pero yo creo que en otros lados, en otros países, hay bidones más grandes. Si tuvieras un bidón más grande, sería mucho mejor, porque este lo tenemos que rellenar dos veces generalmente. Pero para la parte de nutrición y de BioSponge, nos funciona genial, porque la manguera es grande, no tengo pico donde se haga... Si no, la verdad que estábamos entre el Twitch, lo sacudí, era terrible. Y ahora con esto se ha solucionado muchísimo. Mismo por el tubo chiquitito de Myla, lo podemos hacer y no se tapa la mayoría de las veces. Nos funciona bastante. Y después lo otro es hacerlo bastante diluido, ¿viste? Es usar un poco los fluidos eso y la dilución. Porque el BioSponge yo lo pongo bastante agua. Bueno, lo doy más veces y más diluido. Maca, te voy a hacer una pregunta que están haciendo por Facebook y que yo también tengo la duda. Si te puedes ir como a las imágenes del inicio cuando mostraste la fijación con los... Ah, sí. Espérate. Ya, que me quedó la duda de la fijación del otro lado, no de la donde está la sonda. Es igual, es exactamente igual... estaba por acá. Acá. Es exactamente... Todavía ven mi pantalla, ¿no? Todavía estoy compartiendo. Sí. De madera con la... es el... Eso. Sí, acá. Es el tubo, estos son los que nosotros se los pedimos a los de clínica de pequeños, pero yo creo que, bueno, muchas veces uno reusa estas guías en pequeños, yo sé eso, pero algún otro tubito parecido, que sea de ese estilo, le hacemos dos nudos, es decir, un nudo común y después lo pasamos por atrás, es como nudo, dar la vuelta, volver a pasar otro nudo y atarlo bien fuerte, y la ventaja es que eso, el tubo no se mueve. A mí me cambió, cuando digo que me cambió la vida, no es chiste, porque era... sino con cinta, con cosas. Era un dolor de... Bueno, iba a decir alguna cosa que no se debe, pero era complicado mantenerlos en cosas. Y después lo atamos de un lado y del otro exactamente igual, es decir, tiene dos patitas, digamos, de un lado y del otro del bozal, y después el... ¿Cómo le dicen ustedes? La moral o corneta, ¿cómo le dicen? En Chile se dice bozal. Bozal, bueno. Bueno, ¿y esto cómo se dice entonces en Chile? ¿Bozal? ¿Con lo que nosotros le hicimos bozal? La jaquima. La jaquima. Bueno, perdonen la falta de... Por suerte está la foto ahí, para que no... Pero espera, el tubito, en la foto que tenés en pantalla, el tubo está de la fosa nasal derecha, o sea, la tirita que va del lado derecho, esa es clarita, pero la que va del lado izquierdo no se ve, ¿pasa por encima de la nariz o por dónde pasa? No, pues queda por el costado de la nariz, es decir, vos tenés el tubo así y uno de cada lado. Es como, como una máscara, como una máscara tuya. Entonces pasa por delante, en el fondo. Lo que pasa es que el tubo, cuando está atado de este lado, esta no pasa por la nariz, porque el tubo está... No sé si ven ustedes mi flecha cuando lo marco. Sí. Porque esta tira, que es la del lado, por ejemplo, derecho, sale directo, entonces no se cruza por arriba de la nariz. Ya. Sí, es que en la imagen no alcanzo a ver la pasada por delante, entonces yo decía, madre... No. ¿Cómo? Esta pasa por adelante, sí, pasa por adelante. No está pasado por adentro del septum ni nada, es... De un lado y del otro, a veces pasa un poquito más arriba. Pero pasa por la nariz. Claro. Sí, está por arriba de la nariz. Sí. Perfecto. Y es la verdad que no se mueve, funciona genial. Funciona genial. Yo siempre digo que no me acuerdo ni el nombre del estudiante, esto fue hace 1000 años. Ojalá pudiera mandarle un mail y decir, hey, me cambiaste la vida con el truco del tubito. Pero bueno, la verdad que es muy buena la idea. Y Maca, te quería hacer otra acotación, porque de todo lo que tú expusiste, yo que también probablemente soy un poquito más antigua, tengo la escuela de ya sea la botella o lo que sea a la sonda, pero hace un tiempo ya que están estas bombas, que las utilizan mucho para el cólico. Vi que no las usas, o si las usas en algunos casos de infusión, o siempre por declive. No, las bombas esas las usamos en el cuando recién llega el cólico para bombear inicialmente, es decir, para generar reflujo. Es costumbre. Yo,
cuando salí de la residencia acá era como que, bueno, la bomba esa, para dar fluidoterapia enteral yo no las uso porque quiero asegurarme de que el estómago no se está llenando, de que el intestino delgado no se está llenando, entonces si no va por gravedad, el estudiante lo mismo, le digo, llama al residente, por supuesto, no a mí, llama al residente que algo está pasando, ¿no? Entonces volvemos, hacemos otro tacto o ecografía para asegurarnos que el intestino delgado no se esté llenando, pero entonces por gravedad, y lo mismo si se lo vas a dejar al dueño, mientras que va por gravedad no hay problema, pero la bomba esa, el problema es que va a presión y se puede generar ruptura del estómago. Es costumbre, yo como fui a trabajar a Sudáfrica, en Sudáfrica no existían las bombas esas, y yo al principio, ¿cómo voy a trabajar el cólico? Y después me acostumbré, es lo mismo, creo que es una cosa de costumbre. Son caras. Perfecto. Son caras. Y son caras, sí. Funcionan la mitad. Nosotros en la clínica siempre tenemos algunas que no funcionan. No sé, yo con mi suerte las agarro siempre yo. Pero bueno, son caras. Voy a ofrecer la palabra porque tenemos varias preguntas. A Micaela Sanz. Oh, Tatu. Es por... Ah, creo que se conocen. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Bueno, una cosa. Yo el tubo, el feeding tube, lo coso a la nariz. Me parece súper, súper práctico, por un lado. Pero la pregunta mía era sobre fluidos enterales en potros. A ver qué se puede hacer, o sea, si usas la misma concentración de sales o haces algo distinto. Sí, en potros de... No neonato, me estás hablando, potros de más de un mes. Sí, lo que sea. O sea, neonatos está bueno también porque, bueno, dado que acá... se usa poco fluido en vena por la cantidad, por el costo económico, a ver qué opciones pones vos. Sí, nosotros usamos fluidoterapia para, a mí el tema de la edad o el tamaño es simplemente un tema de volumen, es que disminuyo el volumen que le doy, como va por gravedad siempre, medio que lo voy dando, potros de un mes, hasta un litro por vez le entra bien. El tema es que esos potrillos yo generalmente los tengo con tubo y leche, entonces los estoy sobrehidratando con leche, ya sea leche de la yegua o leche del suplemento, pero para cualquier tipo de potrillo nosotros usamos lo mismo fluido, lo único que el volumen lo disminuye un poco, pero el mismo régimen de electrolitos, el mismo todo. Lo único que si vos tenés una normalidad electrolítica, se puede corregir con fluidos enterales, de la misma forma. A mí hasta me parece que es más rápido, no sé, o que es más sostenible en el tiempo. Yo cuando corrijo endovenoso me parece que corrijo y para cuando chequeo de nuevo se descorrigió, no sé. Como que el enteral me parece que se sostiene en el tiempo. Tarda un poco más en corregir, pero se sostiene un poco más en el tiempo. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Marabet. Mara, ¿estás por ahí? En verdad era la misma pregunta de cómo fijar la sonda. Entonces me quedó súper claro. Sí, sí, después lo que puedo hacer es mandarles, si quieren, alguna otra foto mejor, o por ahí un video corto, se lo mando a María Paz y por ahí vos lo podés publicar o algo. No me ofrezco a publicarlo yo porque... no tengo ni, soy malísima y no tengo ni redes sociales ni nada, entonces no sé ni cómo compartirlo, pero se lo mando a María Paz si querés hacer un video de cómo es, y te lo mando, es una pavada y la verdad que funciona genial, y creo que eso por ahí es más fácil un video que tratar de explicarlo, total, lo que te digo, lo usamos todo el tiempo, así que, aunque no vaya a ponerle el tubo al caballo, aunque sea llevarlo ahí y mostrarles cómo lo fijo en el caballo. Y te lo comparto a vos, María Paz, y vos lo subís o lo distribuís. Buenísimo, sí, lo ponemos en la página y lo volvemos a poner junto con las charlas en YouTube. Sí. Muchas gracias, quedó súper claro la verdad. Yo tenía una pregunta más, pero puede ser que se me haya escapado porque en un momento tuve que salir. ¿Incidencia de faringitis? Yo sé que es más grande con los tubos más gruesos. Sí, con estos tubos, con el tubo común, yo creo que depende mucho de cuánto de agresivo sea vos pasando el tubo, ¿no? Para empezar. Nosotros tenemos bastantes problemas que para cuando lo vemos, como somos un centro de referencia, generalmente ya estuvieron entubados varias veces, y bueno, con lo cual vemos un poco más de faringitis, me parece, que lo que común. Si yo tengo un caballo que de primera lo vimos nosotros, lo entubamos nosotros con un tubo grande,
2 días, 3 días, me animo a dejarle el tubo así sin problema. También yo no muevo el tubo, no, el tubo se queda ahí, no se mueve, no nada. Y creo que eso ayuda, ¿no? Yo no soy muy agresiva con esto. Ya, yo digo, si el estómago está lleno, va a salir. Si lo bajo así, y cuando se llene, sale. No necesito moverlo mucho, sobre todo en estos pacientes que no es el cólico con el que uno está ahí, es un rato que lo entubaste y después sacaste el tubo. Así que 2 días, si no, ya si veo que es una impacción enorme, cambio el tubo y pongo el tubo más chico que tenga de estos, aunque no sea el de Myla, el tubo más chico, por ahí el de potro de año o algo así, que sea suficientemente largo, el de diámetro más chico que tenga. Y la verdad es que no hemos tenido problemas, ¿viste? Después algunos caballos por ahí tosen una vez que se los saco unos días, pero no he tenido grandes problemas en líneas generales. Perfecto. Gracias. Tenemos por ahí otra pregunta de Felipe Muñoz. Feliz. Hola, Maca. Siempre muy bueno escucharte. Mucha voz. Así que gracias por la charla. Muy bueno. ¿Todo bien? La pregunta es, si ves diferencia en el resultado cuando la administración esta que estamos hablando la haces en la clínica, o sea que el caballo está enchufado todo el tiempo. Si vos comparás los resultados cuando lo haces a campo, que sería cada 2 horas, o si lo hace el dueño cada 2-4 horas. ¿Se entiende la pregunta? Sí. En realidad, nosotros no lo tenemos enchufado. Acá le damos fluidos cada 2 horas, porque tengo estudiantes. Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, que no tengo estudiantes, lo damos cada 2 horas cuando estamos nosotros acá en la clínica, es decir, de 8 a 5, lo damos cada 2 horas, y a la noche, porque tengo solamente una persona que da las vueltas de la clínica, eso, lo hago cada 4. Y a la mañana le doy agresivo otra vez, y después lo hago cada 4. Entonces, eso, lo bueno es la flexibilidad. En realidad no están enchufados, solo los enchufamos hasta que bajan los 10 litros de agua, que con ese sistema tarda, ponerle 15-20 minutos, y a veces quedan enchufados porque ya que está, los enchufamos, los sacamos a caminar con el balde y todo, pero queda enchufado para no desenchufarlo, pero no es que los tenemos con una infusión constante. Es lo mismo. Okay, y es variable, si el dueño tiene que trabajar o algo, yo siempre digo, cada 4 horas, no importa, 10 litros cada 4 horas es un montón. Y la otra cosa que le digo a los estudiantes antes de que se gradúen, y eso es, si vos vas a ver un cólico y no sabés, ¿no? La mayoría de los cólicos vas, ponés el tubo, no hay reflujo, haces tacto, no hay nada. Entre que dejaste el tubo, le das 10 litros, hablás con el dueño, se camina el caballo media hora, volvés a dar 10 litros, ya le diste los 20 litros que el caballo necesita de mantenimiento. Y eso se los podés dar de agua común, no necesitas electrolitos. Entonces, ya creo que es algo que no se hace, no sé bien por qué, porque falta de costumbre, pero es algo que todos podríamos hacer y el caballo se beneficiaría de tener 20 litros y ya, por lo menos, si no va a comer ese día, no se impacta de forma secundaria o no. Entonces, bueno, eso. Exacto, gran idea. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Asunción. ¿Ahí sí? Sí, se escucha. Súper. Doctora, muchas gracias por la charla. La verdad es que buenísima. Mi pregunta es la siguiente. Yo siempre utilizo la fluidoterapia enteral en los casos de impacción de colon principalmente, pero me queda la duda en los casos de colitis o de diarrea, si la utiliza y cómo hace la suplementación de los electrolitos en esos casos. Sí. En realidad, cuando tengo problemas de colitis, esos son casos bastante complicados porque generalmente son muy caros. Nosotros, por suerte, acá en Washington, si bien tiene un clima frío y todo, la ventaja es que no vemos muchas enfermedades infecciosas, no vemos mucha salmonella o Potomac Holes o ninguna de esas. Pero los casos de colitis que tenemos, yo lo que hago es disminuyo la cantidad de fluidos porque lo que quiero es que se absorba en el intestino delgado. Entonces los mantengo el mantenimiento o 25 litros, que sería decir 1 litro por hora o 2 litros por hora, dependiendo del grado de deshidratación del caballo. Creo que con diarrea es difícil de calcular el volumen, porque una cosa es el volumen que uno ve que se pierde cuando el caballo defeca, pero pensar que el colon está lleno de fluido, son 80 litros que están flotando ahí que el caballo no tiene en el sistema circulatorio. Entonces, yo generalmente lo pongo en 2 litros por hora,
que eso me permite que se absorba por intestino delgado, no quiero llegar, no quiero hacer ese bypass de llegar con muchos fluidos al intestino grueso, y los electrolitos uso los mismos más algunos cálculos de suplementación, lo que pasa es que es difícil de suplementar sin tenerla, sin medirlos. Ahora, hay algunas cosas que, lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una máquina que me puede medir todos los electrolitos en el box, pero es cara de usar. Entonces, hay cosas que sabemos que el caballo, por ejemplo, algo de bicarbonato, entonces por ahí le agrego un poco más, o algo de sodio, y simplemente hacerlo en vez, ponerlo en todos los fluidos en vez de que sea cada medio. Le doy 2 litros por hora de fluidos suplementados con electrolitos constantes. Porque entonces me aseguro que tienen potasio, cuando no comen el potasio baja mucho, bicarbonato más o menos, tengo pocas diarreas de caballo adulto que me baja tanto el bicarbonato que sienta que tengo que suplementarlo extra, más de lo que le estoy poniendo con esos fluidos, pero lo que hago es 2 litros por hora de fluidos con todos los electrolitos, esa misma receta de forma constante, y la verdad que nos funciona bastante bien. Súper. Muchas gracias, doctora, muy claro. Maca, yo tengo, sorry, sigo con las preguntas, pero pregunta nomás de curioso, Washington tiene medio un clima bastante parecido al sur de Chile, en el sentido de que tiene mucha lluvia, mucho verde, ¿tienen muchos problemas de pequeños estrógilos ahí o no? Bueno, acá, en realidad, ese Washington que todo el mundo ve de las pelis y todo, eso es Seattle, que sí, llueve todo el día, nosotros estamos en el medio de como a 5 horas de ahí, en el medio de un campo de trigo, donde llueve un poco, pero no te creas que mucho. Sí tenemos, de todas formas, problemas de pequeños estrógilos, tenemos bastante, calculo que lo que se ve de forma rutinaria en todos otros lados, pero no tenemos, no creo que más ni que menos, creo que es bastante, bastante común. Sí. Ok, gracias. No hablemos. Tenemos por ahí otra... Dale, venga. Es tu cumpleaños, puedes hablar todo lo que quieras. Todo lo que quiera, Benja. Todo lo que quiera. Tenemos por ahí otra pregunta de Mariano Cancela. Y la verdad que es algo que me casualmente Benja me había pasado algunos informes. Me interesa mucho la hidratación parenteral continua. Es algo que no hacemos habitualmente, pero bueno, siempre estuve intrigado por qué no, digamos, ¿no? Sí. El tema de la alimentación, por ejemplo, cuando tenemos un caballo con diarrea que le queremos dar pasto para que no baje las proteínas y lo queremos que se alimente. En caso de no hacer la alimentación parenteral por el tubo, sino dejarlo que coma solo, ¿no hay ningún problema con la alimentación voluntaria, digamos, de ese caballo o preferís alimentarlo por el tubo? Sí, puedo, sobre todo en casos de diarrea, que el problema está tan atrás que no me afecta mucho, prefiero alimentarlo. Lo único que sí por ahí cambiamos, tenemos algunas colitis medias raras nosotros acá de estas enfermedades inflamatorias del intestino, que son, no son tumorales, no es linfoma, pero es otro tipo de infiltraciones de células plasmáticas o alguna cosa así, y en esos casos lo que tratamos es de disminuir el tamaño de fibra, entonces, o pasarlo a una dieta de pellet, o simplemente cortamos el pasto, tenemos un cortador de pasto, entonces en vez de que coma mucho, cortar un poco más el pasto para disminuir el tema de la fibra. Pero más que eso, yo si el caballo puede comer, mejor. Lo que pasa es que entonces necesitas un tubo un poco más chico, porque con estos tubos comunes es muy complicado. ¿El de 6 milímetros no sirve? El de 6 milímetros, sí, el de 6 milímetros come, por eso es mi tubo preferido, digo yo, porque el caballo está comiendo y yo le puedo hacer la cantidad de fluidos que quiera. Y entonces, creo que... ¿Cuánto tiene de diámetro interno? Es 6.6 total y creo que 6 o 5.9 de interno. Es bien finito. ¿Es silicona eso? Es de silicona. Si no conseguimos el de Mayla. Sí, no, ¿qué diferencia tiene uno que podamos conseguir nosotros en un tubo de silicona, una cánula que usamos para artroscopía o algo por el estilo? ¿Qué diferencia? Sí. Yo creo que no son de silicona, Mariano, no son de silicona, son de un PVC bien blando,
No hay diferencia. Yo creo que lo que yo haría, si voy hoy a buscar un tubo de estos a la ferretería, o bueno, sí, de por ahí de uso médico, que ahí viste que se venden los tubos, como vos decís, de artroscopía o algo así, es algo que no sea muy rígido, porque tampoco querés algo que tenga mucha presión, y por eso es pasarle un alambre. Yo creo que el alambre es fundamental, porque si no, no lo vas a poder pasar. Cinta pasacable puede ser, se me ocurre a mí, una cinta pasacable es esa que se usan para electricidad, puede ser adentro, capaz, ¿no? Algo así, cualquiera de ellos que no sobresalga. Este es un alambre, si ves la foto, es un alambre de alambre trenzado, digamos, bastante duro, claro, solo que no sobresale. Porque si no se dobla y es imposible de pasar de otra forma. Y en la punta, cortado simplemente y redondeado el borde, nada más. Sí, redondeado el que hice en casa, bueno, que lo hice dos veces, porque dos veces que fui de vacaciones me pasó lo mismo. Lo que pasa es que la segunda vez mi vieja no me dejó cortar la manguera, mandó a comprar en la ferretería. Redondearlo un poco con calor, nada más. Claro, con calor con una lija lo hacemos nosotros también. Lijarlo un poco el borde. Sí. Pero el de 6, digamos, el de 6, uno de 6... Con algo adentro para poder enhebrarlo, y se puede llegar a usar un tubo más grande. ¿Y lo mandás hasta dónde, el tubo ese finito, el de 6? ¿Hasta el estómago el de 6, también? Este mide 2,5 metros, yo puse acá la medida, mide 2,5 metros, con lo cual queda parado. Yo trato de que no me queden adentro el estómago, porque se me tapan, ¿viste? Claro. Cualquier cosita que ando flotando por ahí, ¿estoy segura que no está en el estómago? No, pero lo que hago es medir más o menos hasta el 13º espacio intercostal, ¿viste? Más o menos ahí, desde afuera del caballo. Tratar de que quede en el esófago, okay. Sí, que quede más o menos la parte distal y bueno, cerca. Te voy a decir que me salen siempre, pero bueno, más o menos. Y por eso puse las medidas, porque tal vez es algo que se pueda... Sí, yo capturé las pantallas por las medidas porque me interesó. Sí, el alambre es un alambre común este que usan, ¿no? Es bien duro. Sí, algo rígido. También se puede utilizar eso que me decías, una sonda nasogástrica común, pero más corta, para poder hacerlo tragar y después sacarla, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo que hacemos es eso, porque la ventaja de este, después la sacás, es solo que lo tenés que tener, porque nosotros tenemos siempre, entre que lo pasa el estudiante o el interno, entonces nunca sabemos dónde está el tubo, ¿no? Es como, ¿dónde está el tubo? ¿Estás seguro que está donde está? Y para mí lo fundamental es eso, soplar y tener en el lado izquierdo del cuello. Si no lo sentís el aire pasar, no estás en esófago y volverlo a poner. Pero la verdad es que funciona bárbaro. Gracias, Maca. Mira, hay bastante, ahora me voy a ir un poquito al chat porque también hay hartos comentarios. La doctora María Masri, que no sé si está por ahí y ella misma quisiera intervenir, pero aquí hace mención de que le tocó administración de sonda en Pony, en México, y que hasta convulsionaron. Entonces que para ella es bastante relevante el calcular los electrolitos, al menos por lo que menciona en Pony. No sé si tú tienes alguna experiencia también con Pony. Sí, nosotros vemos bastantes ponis y minis. Creo que eso, por eso a lo que voy, la receta de los electrolitos no es algo que inventamos nosotros, esa es una, está publicada en varios lugares, son bastante la misma osmolaridad que el plasma, la misma concentración de electrolitos, con lo cual es bastante balanceada. Creo que se puede dar una situación así dando agua sola, eso es seguro, es decir, si das agua sola por un día con ese volumen, 90 litros de agua sola, la hiponatremia y edema cerebral, eso seguro. Y la otra es si empezás con un caballo que sea hiponatrémico, como por ejemplo un caballo que tenga mucha diarrea y ya está hiponatrémico, tiene un poco más de riesgo. Pero creo que eso es un poco también la apreciación clínica, de decir, bueno, este caballo tiene diarrea, le voy a dar, tal vez en vez de darle cada dos, o uno, doy dos con electrolitos y uno sin. Lo ideal, yo siempre digo, lo ideal es tener la máquina como de Lystat ahí o cualquier otro sistema de medir, doy y mido electrolitos, pero no es la realidad de todos y bueno, mismo no es la realidad nuestra acá, yo no puedo hacer un análisis de gases o para medir electrolitos en el 90% de estos casos. Entonces, bueno, voy con lo que es más común y la concentración que nos mantenemos con eso y la verdad que hemos tenido bastante suerte. Perfecto. Morgana te pregunta si es que adicionas algún otro tratamiento, como por ejemplo protectores gástricos. Sí, también, omeprazol o ranitidina, lo que pasa que, bueno, si son 2 o 3 días, la verdad que no, porque para el omeprazol necesito 3 días hasta que empiece a funcionar, ¿no? También, es caro, por lo menos a nosotros nos hace bastante caro, entonces si son 2 o 3 días, no, ya si va a tardar más, sí.
Sí los doy. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, bueno, es más fácil y directamente lo mando en el en la mezcla que tenga. Si es el omeprazol, no, porque es muy pastoso y se queda pegado, pero si es ranitidina, las tabletas o eso, lo que sí, eso sí que tapa el tubo. Si no está bien aplastada, ahí te queda el pedacito de tableta trabado, sobre todo en el tubo chiquito, atascado, y eso no se diluye. Así que bien, bien. Nosotros tenemos una maquinita, un molinito de café, que usamos también a veces para las tabletas y eso, que funciona bastante bien. Perfecto. Teníamos otra pregunta. Laura pregunta, que le quedó muy claro que en el caso de usar el tubo grande, ojalá no más de 2 a 3 días, pero con los tubos pequeños, ¿hasta cuánto tiempo te extiendes sin sacarlo? No sé, hemos tenido caballos que tienen 2 semanas de tubo. Y creo que no lo tengo más porque para ese entonces ya el dueño decide eutanasiar, o ya es otro del tema, pero el tubo ese puede estar, creo que es largo, de bastante larga duración, no es ideal, pero yo los tubos grandes, por lo menos la impacción, creo que las que más me han costado han sido 5 días, que tardan en salir, que son porque son enormes o súper bisecadas, y no he tenido mayores problemas. Perfecto. Juan Pablo Solís te pregunta, ¿cuál es tu opinión de agregar azúcar al preparado enteral, pensando en prevenir la movilización grasa, hígado graso en caballos anoréxicos? Buena pregunta. Nosotros lo usamos, en realidad no azúcar, es una glucosa, no sé si ustedes tienen el syrup, ese, ¿cómo se dice la traducción? No tenemos ese sirup, por lo menos masivamente en Chile, pero sí se consigue glucosa en polvo directamente o dextrosa, claro, en polvo en cualquier farmacia. Sí, glucosa en polvo, glucosa en polvo. Lo que sí hay que tener cuidado de no hacer una dosis muy alta. Yo siempre tengo un poco de preocupación de cuánto le vamos a poner. Nosotros de la de sirup esta, que está bastante estudiada, le damos 60 centímetros cada un par de veces por día, 3-4 veces por día. Se puede hacer al 5% también y dar ese tipo de solución. Tener cuidado de no dar, yo siempre tengo miedo de darle de más y después causar algún tipo de disbacteriosis o algún otro problema de eso. Pero sí, nosotros la usamos bastante. Sobre Perfecto. Todo en esos caballos obesos o que no comen. Tenemos por aquí manito levantada de alguien que solo me aparece iPad DC, así que espero que esté atento para preguntar. No aparece su nombre. Sí. Hola, Agustín Jordán de Frutillar en Chile. Hola, doctor. Gracias, Macarena. La verdad es que fascinante tu charla. Te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿recomendarías la terapia enteral por sobre la endovenosa? Pensando en que hay gente que le tiene temor a lo que tú mostraste en una diapositiva, que es al sangramiento nasal, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando hicimos la primera vez, si no te enseña alguien bien a hacerlo, es re complicado, y la verdad es que yo después vi a uno de mis profesores hacerlo en mala forma, y fue un sangramiento que se fue por el camino equivocado. Entonces, me da la impresión de que hay gente que le tiene más temor a eso y es más fácil la inyección endovenosa. Pero dejando eso un poco de lado, según tu experiencia, ¿recomendarías la enteral versus la endovenosa? Sí, para los casos de impacción de colon o de algún desplazamiento, porque muchas veces los desplazamientos no sabemos si es porque es una impacción que se los llevó, o la impacción es secundaria, ahí yo creo que en ese caso la terapia enteral es mejor que la endovenosa, porque la endovenosa es más difícil de que el fluido llegue a uno vaya a sobrehidratar tanto el caballo que algo del fluido va a llegar y desarmar la impacción. Lo que pasa es que generalmente cuando uno aumenta un montón los fluidos, después el caballo termina orinando un montón, y nosotros nos cuesta $25 los 5 litros, y yo lo que veo es $25 que el caballo hizo pis, ¿no? Es como, ahí está mi $25 por 5 litros de fluido que se pone en la cubeta. Claro, para otro tipo de deshidratación, yo creo que es una deshidratación leve o moderada,
Creo que cualquiera de las dos están bien. Es un poco el tema de eso, de acostumbrarnos a usar el tubo nasogástrico. Yo creo que lo principal es eso, de quedarse bien en el meato ventral, y entonces, y hacerlo de forma despacio. Y la otra es practicar, cuando no sea en el caso de cólico, que está el dueño estresado, el caballo estresado, con dolor, y a la vez que, a medida que vamos siendo mejor con eso, creo que es algo que se va a usar. Para las impacciones de colon, sí, yo recomendaría más, o por lo menos esa es la forma en la que la tratamos acá, no le ponemos ni catéter al caballo. Va con administración enteral, y toda la, de todas las impacciones que vemos un montón, porque el clima es frío, los caballos no toman agua, debemos mandar a cirugía, no sé, 2 o 3 por año, que son esas que se mueven y hacen un corcho y el caballo se dilata. Y la verdad que el resto nos va muy bien con la terapia enteral. Para el resto de las cosas, me parece que cualquiera de las dos funciona. Yo la uso mucho porque me parece más barata, mis dueños no pueden pagar todos, la verdad que los fluidos son muy caros. Entonces la uso un montón, no quiere decir que sea mejor o peor. Ok, gracias. Pero por eso la intrarrectal, yo creo que ahora que salió la publicación esta y que vamos a estar, creo que al que tiene miedo, tal vez la intrarrectal, pudiendo dar 2 litros por hora, eso es un montón de fluidos, y tal vez se puede usar en combinación con la endovenosa, o creo que vamos a ver un poco más de información que va a salir a medida que más gente use esta terapia intrarrectal, que es bastante nueva para nosotros. Ok, gracias. Gracias, Macarena. Tenemos más preguntas. Tenemos nuevamente la manito arriba de Micaela. Maca, te hago una consulta de vuelta. Para mover arena, acá, bueno, yo me parece que no hay psyllium. ¿Qué usas? ¿Solamente agua o moves con algo más? ¿Hay alguna otra opción que puedas usar? No, en Argentina sí hay psyllium. Se vende en la farmacia, es el mismo psyllium que usan para las personas. El mismo. Yo sé porque otra de las veces que fui a Argentina de vacaciones me tocó y usamos psyllium. No movió. El tema del psyllium en la arena es un poco complicado, porque yo creo que una vez que es suficiente arena para causar un problema clínico, es difícil moverla con psyllium. Es lo que usamos acá, usamos psyllium, mucha agua, y la verdad que dedos cruzados y esperar que salga, pero muchos de esos terminan en cirugía, que es un desastre, porque la mucosa está toda destruida, la pared es complicada, son casos... complicado, la verdad que no tengo una receta mágica, me encantaría si alguien la tiene que la comparta, porque pero no tengo nada más, es todo a base de psyllium o productos parecidos de psyllium y agua, la verdad. Yo en esta cuarentena tuve 4 gallos con cólico de arena y uno terminó con una impactación de colon menor con eutanasia, por eso te decía, a ver si había algo en especial, algo que se pueda hacer además de... No, la verdad es que... Maca, el psyllium que es así como tan pegajoso y tan como mucilaginoso, ¿pasa por las ondas las mailas? O... No lo he probado con las mailas, la verdad que no lo he probado. Tendría que ser bien diluido, me parece a mí que... Si pasa el biosponge debe pasar todo, pero tendría que hacer una prueba. La verdad que no vemos mucho cólico por arena, sí vemos más por las piedritas estas de los boxes, ¿viste? No sé cómo es, una piedrita finita. No es arena, sino... Maca. No, no pasa, Benja. No, por eso pasa el psyllium. Claro, porque el psyllium es peor que el biosponge. Porque el biosponge no pasa. El biosponge por lo menos es como arcilloso puro, pero no se pegotea. El psyllium se pegotea mal por todos lados. No sé, después les cuento. Voy a hacer un plan. Después les mando el video a ver cómo va. Ahí los que tienen que opinar son los veterinarios que están viviendo en los países de Medio Oriente. La verdad es que no vemos mucho, pero... Eso, no sé, Macarena, si hay alguno que esté trabajando ahí, pero ellos que tienen muchísima sablosis los tratan preventivamente a los caballos. Claro, bueno, eso sí. Todos los caballos comen psyllium todos los días. Claro, eso sí. Yo creo que ahí el psyllium funciona un poco más. Creo que cuando tenés 50 kilos de arena en el colon, abajo doctora, del todo, creo que el psyllium pasa. Sí. Les pido, por favor, que tengamos, esperemos que termine alguien de hablar y evitemos interrumpir. Sí. Sí. Tengo la mano en alto de Alejandro Perona. Alejandro Perona.
Alejandro. Está tu micrófono habilitado, pero por alguna razón no te escuchamos. Alejandro. Vamos a pasar entonces, mientras soluciona su problema de audio, a Peto Solorza, que tiene la mano en alto. Hola, buenas tardes. En relación a la pregunta, bueno, felicitaciones a la doctora Macarena. Yo estoy ya, soy acá de los Andes, y presentamos hartos casos también de Sablosi, y lo que anda bien es el sulfato magnesio. Cuando se hace un ácido... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Con sulfato magnesio, no sé si doctora lo junto con la con vaselina y hartos litros de agua tibia en este caso. Hemos tenido buenos resultados con eso. No sé si tiene experiencia en, uh-huh, en eso. Sí, por yo no puse los laxantes, tengo alguna slide por ahí, en realidad porque no los uso yo de forma rutinaria. Creo que hay varios estudios que muestran... ¿Estoy? Sí, me escuchan. Creo que el tema de los laxantes no hay problema en usarlo. Yo la verdad que prefiero el agua, me parece que a veces, sobre todo el sulfato de magnesio, los puede hacer tener un poco más de cólico, porque claro, está ahí, sobre todo si la impacción es grande, al estar impactado y uno manda el laxante y se mueve. Pero bueno, hay, creo que tengo, espera, dame un segundo, que tengo una diapositiva de eso. Porque funciona bien, creo que lleva agua al colon, pero acá, en esta, no sé si la alcanzan a ver, pero este es un estudio que es del 2004, donde miraron un poco los distintos productos que uno puede poner, y la verdad que esto es el porcentaje de agua en el colon, eran unos caballos que tenían unas cánulas en el colon dorsal, y el agua sola con electrolitos, que es este negro, y esto que es un sodio, es un sulfato de sodio, son los que realmente cambian más agua o atraen más agua adentro del colon. Ahora, cuando miramos a la materia fecal, el sulfato del sodio y el sulfato de magnesio, que son estos dos, sí tienen más contenido en materia fecal. Lo único es que el sulfato de sodio es peligroso porque causa anormalidades electrolíticas importantes, con lo cual no hay que usarlo, si bien es un catártico importante. No se recomienda el uso en caballos por los electrolitos, pero cuando yo veo esto, en realidad yo lo que quiero el agua es en el colon, y la verdad que agua sola o agua con sulfato de magnesio funciona más o menos igual. Yo trato de, no sé, el agua es más fácil, no me tengo que preocupar del magnesio, no me tengo que preocupar de que se me pongan con más o menos dolor, me funciona bien el agua y por eso no uso aceite, no uso vaselina líquida, no uso... el otro 10, el DSS, ¿no? La verdad que con agua me va bien, agua y electrolitos. Y paciencia. Gracias, Maca. Doctora María Masri, ¿estás por ahí? Porque te hace acá otro comentario, bueno, un poco lo que tú acabas de decir, que el sulfato de magnesio también en algunas ocasiones deprime a los caballos. Sí, yo le tengo un poco de... No sé, tal vez es porque nosotros estando en estos hospitales, uno ve como que te refieren también todo lo que sale mal, ¿no? El que se pasó de magnesio, el que se intoxicó con magnesio. Entonces, la verdad que no digo que está mal o que no haya que usarlo, pero yo digo que yo en el día a día, de todos los días, creo que no he dado sulfato de magnesio en los últimos, no sé, 10 años, me parece, en ninguna de mis impacciones. Y la verdad que me va bien, no estoy en contra, pero no es algo que use de rutina. Y me parece que si lo van a usar, la dosis es importante, no pasarse del gramo kilo, porque uno puede causar toxicidades de magnesio y esas son peligrosas. Sí, a eso es lo que hace mención aquí María. Déjame buscarte un poquito. Alejandro Perona, estás con posibilidad de audio porque nos escribió también, pero quiero darle la palabra si es que tiene... Perón. Alejandro Perón, ¿estás por ahí?
Bueno, te escribe, dice que está él en Saudi, Arabia, me imagino, y dice, al Sun Shifter lo diluimos con paraffin oil. El agua se, dice que con agua se hacen grumos y se hace imposible de diluir. Con respecto a los agregados de azúcar, dice que él usa lactulosa. Sí, es muy cierto. Gracias por el comentario. La verdad que me había olvidado. Nosotros lo hacemos para cuando tenemos que, en cirugía, cuando ponemos la celulosa en cirugía, a veces los cirujanos lo quieren una vez que entran al colon. O si lo vamos a dar y hay posibilidad de cirugía. Nos piden que, es cierto, con la bomba, esas bombas que vos mencionabas, no se puede bombear si no lo pones en parafina líquida o en vaselina líquida. Es cierto, me había olvidado. Porque no es algo que usemos de rutina, pero sí. Y ahí no se tapa no se expande, digamos, hasta que no llega en contacto con el agua. Es muy cierto, gracias por el comentario, sí, es muy cierto. Perfecto. Benja o Caro o alguien más que desee hacer algún comentario, porque creo que ya, a no ser que Benja le haga otra pregunta que a mí se me pase. No, yo ya hice todas las preguntas que se me permitían. Todas las permitidas por el... Todas las permitidas. Esta cara significa que estamos con Benja leyendo, que no se nos pase algo que no se haya contestado, porque hay algunas que ya se han contestado indirectamente. Sí, sí, sí. No, yo no veo nada nuevo. A mí el sulfato magnesio sí me encanta, pero para las infecciones de colon mayor, así como de first, la primera, a terreno, así, no las que te llegan al hospital que son las más malas, sino las que las ves como primera opción. Esas son muy buenas porque ahí en el campo no vas a hacer una terapia constante, por ahí viste, fuiste una sola vez. Ahí sí lo uso. Sí, sí, lo que te digo, son las que veo. Creo que funciona es simplemente por ahí dar un poco más de flunixina o algo que tiene un poco más de cólico, pero sí, creo que funciona. Yo simplemente no la uso mucho, pero bueno, cada uno, viste, es como que te quedas en tu área de confort y cuando las cosas te van saliendo, uno se acostumbra a hacer ese tipo de tratamientos y la verdad que no los uso. Creo que estamos con las preguntas. Sí, María Marri. Te suma ahí a lo que estaban conversando, dice que ella utiliza el sulfato de magnesio cuando hay impactación de ciego y el dueño no quiere hacer cirugía. Para ella pasa a ser una opción en ese caso. Sí, puede ser, la verdad que las impactaciones de ciego son, sí, son terribles, nunca se sabe qué va a pasar con esas, ¿no? Es intentar y cruzar los dedos que no se rompan, pero, así que... Yo les recuerdo a todos que la charla, porque veo que algunos como que quieren volver a ver algunos temas, la charla va a estar, si está en este momento en Facebook Live, mañana la van a volver, la van a pillar nuevamente en Facebook Live y luego va a pasar a estar en el canal de YouTube. Así que ahí la van a poder ver cuantas veces quieran. Hay una pregunta que veo ahí en el chat que es demostrar de nuevo el bidón de nafta. No tiene ningún filtro, es simplemente un bidón. Tiene este piquito que es para volcar nafta, yo creo, de los autos, para cargar cuando te quedas sin nafta en la ruta y lo tenés que poner en el tanque, pero no tiene ningún tipo de filtro ni nada, simplemente este pico lo hace fácil de salir y de atar a la manguera, porque es más angosto que ponerlo acá. La verdad que no tiene nada especial. Así que, pero bueno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Ha sido una tremenda charla. Les debo el video de la atada de tubo. Voy a ver si lo preparo y se los mando, así lo comparten. Y creo, bueno, tienen ahí el email, así que cualquier otra pregunta o alguna otra cosa, y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. No, Maca. Fue una tremenda charla, sí. Bueno, súper clara, súper práctica, excelente. Sí, hay que hacer más. Sobre todo donde no hay todos los recursos, esos tips ayudan mucho. Yo siempre digo que acá tratamos mucho los casos de Sudamérica, porque que mis estudiantes pueden salir y ir a trabajar allá, porque la verdad que no tenemos muchos recursos tampoco. Uno se piensa que todo Estados Unidos es Kentucky y la verdad que no es así, pero bueno.
No, además, lo bueno de esta serie de charlas, Maca, yo no habías estado en las anteriores, pero para todos los asistentes, es fíjense la cantidad de latinoamericanos que hay repartidos por el mundo, muy en el muy, muy, muy primer nivel. Hoy está Maca, el otro día estaba Lucas, Mauro, todos referentes, diplomados, etcétera. O sea, no hay nada. En nivel científico no tenemos nada que envidiar en calidad de personas en los latinoamericanos, lo que nos falta es organización. Pero, es juntarnos. Juntarnos. Sí. Pero de verdad, todas estas personas que están participando son todas fantásticas. Sí. Es muy bueno que se junten. Sí, así es. Hay grandes valores latinoamericanos, como dice Benja, repartidos por ahí, en grandes centros de referencia, así que para nosotros es un honor poder tenerlos y que tengan además la gran voluntad de participar teniendo todas sus actividades, a veces diferencias de horario. Así que tremendas y muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos antes a todos. Antes de finalizar, les tengo, para que no se desconecten, los que estuvieron en la charla de Lucas, yo no sé si Lucas todavía está conectado. Lucas Nolasco. Sí, María Paz, ¿cómo estás? Bien, lo prometido es deuda. Igor va a... Macarena, si tú puedes dejar de compartir pantalla. Les vamos a poner una imagen porque en la charla de Lucas él hizo mención a una herramienta. Ahí está. Igor lo va a poner como presentación. Ahí están. Entonces, Lucas, te dejo a ti la palabra para que expliques con mejor detalle. Muchísimas gracias, Igor y María Paz. Bueno, nada, quería tan solo aclarar, este es el scaler que yo les decía que usamos para la técnica esa de fragmentación de los histolitos, y yo les había dicho en la charla que lo había buscado en las páginas web de Argentina y de Sudamérica, y que lo había encontrado tan solo en México, pero no lo había encontrado en websites de Chile ni de Argentina. Y bueno, en realidad era porque lo estaba buscando con el nombre erróneo. En español se dice escariador, y bueno, acá por ejemplo hay dos que se venden a través de Mercado Libre en Argentina, según a qué valor uno toma el dólar, pero bueno, más o menos ¿qué sería? $60 y a $45 aproximadamente. Es decir que existen, era tan solo mi ignorancia en lo que refiere a la pintura y la construcción, que no sabía el nombre en español, así que está disponible ahí. Incluso hablé con Mauro Berna, que fue el que me ayudó a encontrar estos nombres en español, y él ya compró uno, le estaba llegando en estos días, así que está disponible en los mercados para aquel que le interese ponerlo en práctica. Sí, y yo les busqué, si vos le da, yo les busqué acá en Chile. Y también está, y ahí aparece el valor de una página web que se llama herramientas.cl. Así que los que están acá en Chile también lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, María Paz. Básicamente la modificación del instrumento es tan solo remover esas agujas, digamos, que se ven ahí, y en la base circular en donde estaban ancladas esas agujas, soldar un caño, un pedazo de caño con la punta roma redondeada, que bueno, el largo que nosotros usábamos es más o menos de 67.5 centímetros, con un diámetro de 7 milímetros. Si a cualquiera le interesa, tengo las publicaciones más específicas, con datos más específicos. Buenísimo, Lucas, muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias a Macarena por hoy. Yo creo, no sé si puedes ver el chat aún, pero hay muchas personas dándote las gracias por la práctica y lo útil de la charla de hoy. Más allá, aprovecho de comentarles a los colegas chilenos que están por ahí, ayer lo compartí en algunos de los chats que hay acá, pero para estos días que se vienen de cuarentena en la región metropolitana, muchos estaban preocupados por cómo poder movilizarse en esta situación, y el Colegio Médico Veterinario está en contacto directo con la Seremi de Salud y con el MinSal. A través de ellos recibí la información de que la normativa sigue siendo la misma del instructivo del 30 de abril, el instructivo de movimiento. Los médicos veterinarios acreditando que somos médicos veterinarios, ya sea con nuestro carnet de identidad, con el certificado que pueden bajar los colegiados del Colmebet,
o con la institución que los avale, me refiero a quien no tiene su carnet de identidad, su certificado de título, su título, tienen la posibilidad de tránsito. Ya lo vamos a publicar también en nuestra página, para los que no están en esos chats y no recibieron esa información ayer. Pero en la página 4 del instructivo del 30 de mayo aparece mencionada nuestra profesión y se detalla incluso los médicos veterinarios de hipódromos o centros donde exista animales. Así que hacer ver eso a quien los detenga es bastante lógico que pueda haber gente que no esté, o en zonas de control que no estén muy informados, hacerlo ver. Y si tienen un problema real y puntual, por favor háganmelo llegar y yo lo voy a hacer llegar a el Colmebet y Seremi. Ya, porque para ellos también es importante el tener el feedback de por qué la situación no está funcionando como debiese ser. Dicho eso, darle las gracias a todos. Nuevamente feliz cumpleaños a Benja, que espero que ahora lo celebre después de... Ahí está, celebrando. los esperamos la próxima semana. El martes vamos a tener... la próxima semana tenemos solo una charla el día martes, porque el 21 acá en Chile es feriado. Y va a ser una charla, creo, interesante para todos sobre aspectos de alimentación. Ahí lo puso Igor. Pueden ver las siguientes tres charlas del mes. Vamos a tener a Kathleen Crandall del Kentucky Equine Research, que nos va a hablar sobre la alimentación de los equinos en distintas etapas de su vida. ¿Ya? Y luego nos vamos a encontrar el 26 de mayo con el doctor Mariano Hernández, de la UNAM, quien nos va a hablar sobre el bienestar equino como práctica aplicada en equinos de deporte. Y el 28 de mayo con la doctora Tamara Tadich, quien nos va a hablar sobre la respuesta de estrés como indicador de bienestar animal en equinos. Así que vamos a ir caminando un poquito hacia el bienestar, que es un tema muy relevante. Eso. Buen fin de semana para todos. Toma por todos nosotros, Benja. Un abrazo a todos. Pásenla bien. Besos. Cuídense. Chau, chau.